¿Cómo están, señoras y señores? La verdad, vamos a partir un poquito distinto porque estamos tristes. Porque, bueno, voy a ser directo. Ayer falleció Jay Briscoe. Al momento de la grabación de este podcast, lamentablemente sus hijas están delicadas de salud, entendemos. Esa es la noticia que está circulando. No queremos cagarla con una fake news, pero esa es como la No hay más información información. oficial, exacto, por lo que escribió su señora. Así que queríamos partir este podcast recordando un poquito la figura de Jay, de quien se puede hablar en realidad un podcast entero, probablemente, porque o sea, sin ninguna duda, los Briscoes son el mejor tag probablemente de los 2000 en adelante. Sí, top ¿Quién? five. O sea, De Ever, tal vez. claro. Como ellos mismos saben nombrar, y uno podría decir claramente que lo pones, podría hacerlo fácilmente. Sí. No se me ocurre otro tag. Y todos los otros tags que se me ocurren de esa fecha en adelante son hijos de ellos, po. O Sí, sea, la acabó. si digo Kevin Steen y el genérico, puta, son una versión de los Briscos, po, y explícitamente Sí. nunca lo han ocultado tampoco. Sí. Los Vox, ¿para qué decir? Son un clon de los Briscos. Sí. Obviamente con otro elemento y todo lo que queráis, pero es su inspiración Los Motorcycle Machine Gun evidente. también. Los Usos, yo creo, también, sin duda alguna. El mismo, el B hablaba de que como New Day habían estudiado a los discos como tag y los hot tag de B son muy de hot tag de Mark Briscoe, por ejemplo. Totalmente, man. Ayer estaba tratando de pensar lo que me decías tú, que por ejemplo FTR, uno podría decir con propiedad que es un tag distinto a los Briscos, son un homenaje a los tags de los 80, lo que no tiene nada de malo, pero los Briscos inventaron algo nuevo, o sea, cambiaron la lucha tag de ahí en adelante para siempre. Son otro Sí. estilo que inventaron ellos, no le copiaron a nadie. Es impresionante esa web. Realmente palo hoyo, o sea, claro, pueden tener influencias por ahí de Michinoku Pro, esas cosas, pero son otro tipo de lucha tag, ¿no? Es brígido. Y tenían como 16 años, 17 años cuando partieron, pues. De hecho, leí que al comienzo luchaban Sí, con, eran o los sea, mozos, yo los veo. porque era ilegal que lucharan menores de edad. Y así pasaban peor Sí. en algunos estados, ¿no? No, es increíble. ¿Sabéis que? Pensé caleta de noche en esto y solo se me ocurrieron los Kings of Wrestling, Hiro y Castagnoli, como otro tag que tenía un Sí. estilo como propio, como que en realidad podéis decir que no se inspiraron en nadie. Ahora, yo no En lo estoy brisco. seguro de esto, pero me imagino que deben haber entrenado, Hiro al menos debe haber entrenado a los Briscos en algún momento, probablemente en CZW, pero no podría asegurarlo Sí, porque. porque era como el entrenador de cabecera de toda la India. Exactamente, por lo mismo lo creo. Y considerando la edad de ellos y el momento en el que debutaron ahí, es muy posible. Pero bueno, o sea, estamos ante la muerte inesperada, chocante del mejor luchador tag de la historia, o al menos un candidato A, junto a Arn Sí. Anderson y algunos más. Pero ahí está. Y que como singlista, además, era tremendo singlista el weón. O sea, tiene unas luchas singles que son a todas horas. Bueno, obviamente luchas contra su hermano, pero tiene las luchas que tiene en el feudo con Genérico y Steen, la lucha contra Samoa Joe y esa Cage, es maravillosa, brutal, pero maravillosa. El feudo Hermosa. cuando sale campeón. Puta, la verdad es que su viaje a Japón con esas luchas contra Morofui y contra Sugiura son muy buenas, weón. Bueno, los Briscos en Noah eran geniales, sí. A Tienen todas horas, weón. trae Ricky Marvin y Kotaro Suzuki también, que es muy buena. Oh, weón, también. El que pegó fuerte, yo creo, porque más encima tenemos el recuerdo. Yo creo que en nuestras listas de luchas del año, la trilogía de contra FTR está. De Bueno, hecho, en sí. mi. Dale. No, no, que la tengo como número 2. O sea, la única razón de por qué no la tengo número 1 es porque soy muy cornetero de punk, ¿cachai? Y es como una cuestión como de. Me llega muy. No sé, mi lucha favorito gringo, pero. En un mundo sin punk, pero es que ganan por paliza las luchas del año. 1, 2 y 3. No creo que nadie
No creo que haya nadie que no tenga entre sus luchas del año alguna al menos de las tres que tuvieron con FTR. Así que fueron Y demasiado buenas. que además mostraron la versatilidad alguna, porque claro, uno ve la lucha, Sí. si la ve como a la rápida, diría que son como un brawl en la web, pero son tres luchas súper Las distintas. tres Una es son más súper brawl distintas. con, sí, una es más brawl a la clásica de Raw, tirándose hueá por la cabeza y todo. Y el Dog Collar es una cuestión muy a la vieja escuela. Sí. Y la segunda es como, no, es malo FTR en ese sentido. Sí, Entonces, lo bueno, totalmente. podían dar luchas de muchos estilos distintos, y esa hueá la vienen dando desde que eran cabros chicos. Si uno ve las primeras luchas de los Briscos, eran hueones que hacían piruetas, eran hueones que hacían como harto buster y western, muy inspirado en el Japan, yo creo, y evolucionaron a una cuestión súper distinta con el tiempo. Pero si tú agarras al Jay y lo colocas en una cinco y le decís, ya quiero que tenga una lucha como a ras de lona, lo cual te ya había feliz, y no había problema en ese sentido. Lo más increíble es que con la pandemia, uno podría haber pensado que los Briscos ya estaban, digamos, para retirarse, lo que no tendría nada de malo porque luchaban desde los 16 años, ya era una carrera de 20 años, increíble, con puras luchas geniales, y este año como que reaparecieron, pues, después de unos 2, 3 años. Y Sí. hasta por ahí nomás, porque igual seguían dando luchas buenas, pero obviamente no al ritmo de antes, pues si nadie puede estar siempre dando 10 luchas, 4, 3 y media para arriba todos los años. Aún así, por ahí tuvieron sus Solo cositas Danielson puede años hacer eso, antes, ¿no? claro. Pero claro, no habría tenido nada de raro que este año empezaron a tener como luchas homenaje, como le digo yo, quizá contra los tags que les faltaban y listo, pero no, pues dieron tres de las mejores luchas de su carrera, güey. Si alguien me dijera que lo encuentra la mejor de su carrera, puede ser. Y daba la sensación de que iban para arriba de nuevo, de que iban a agarrar televisión probablemente. ¿Para qué decir ahora que iba a salir Ring of Honor? O sea, La yo creo que acabó. sin duda iban a ser parte esencial de Y es eso. que, ¿qué tag le faltaba? Lo uso, es un tag que le faltó. Sí. Y de ahí sería, me imagino. Sea, solo se me ocurren tags nuevos que le faltaron. Sí, Como, no sé, no sé pues, cómo. Incluso de los los 2010, por eso gamers, decía. ¿cachai? Cosas, tags como Tenkoji, de otro tag ahora. que creo que nunca lucharon. Ya, sí. Sí. Claro, Claro. pero solo se me ocurren tags como que empezaron a Los triunfar ahora hace nombres poco. clásicos, porque por Japón al menos nada. Se me ocurren tags pesos pesados, Sí, pero claro, entonces. en Japón es raro que los enfrenten a pesos pesados, pues como que hubiesen enfrentado a, no sé, pues a los Twin Towers, a Strong BJ, gente así. Pero claro, no se me ocurren muchas, las de W por razones obvias, onda los New Day, qué sé yo. Pero claro, pelearon con Hoy todo. hubiera sido una lucha tan entretenida esa, weón. No, más que la cresta, weón. Sí, demasiado buena. La cagó. Sí, ¿Y a cacha. cuántos weones hicieron también? O sea, hicieron a los Motosiglia Shinkans, A los hicieron a los Steam Médico, hicieron a los Young Bucks, a Adam Cole y Kyle O'Reilly también lo hicieron, también, también. a los Wolves, a Matt Sydal, weón. A los King of Wrestling igual, sí. Puta, Puta, Heel ¿quién más, y Tag weón? O Nolly eran sea, muy buenos ahora en tiene singles, problemas. Sí, pero weón. claro, cuando le quitaron el título se hicieron famosos como tag, digamos. Juan, pelearon hasta, me acuerdo, antes de la pandemia, alcanzaron a pelear contra Walter y Thatcher en Alemania. Qué más buena que la Mira, chucha. tenían cumplido ya. Me acabó. No se me ocurre. O sea, a Amazing, esa otra wea hicieron, me acuerdo de las luchas contra Amazing Red y AJ, weón, son también de la primera época Sí, de Raw, 2002, son las dos 2003. zorras, weón. Sí. No, es pero nombre que uno coloque que haya sido importante, los buenos pasaron por ello y dando luchas, pero increíble, weón. Pelearon contra los Rock and Cacha, aquí gacha. Roll Express, po, ahora en su gira de retiro. Sí. Y el Ricky Morton hablaba súper bien de ellos, así, con mucho cariño, weón.
De más, de más. Es un grande Ricky Que, Orton, güey. oye, sí. No. Uno de esos viejos que uno pensaría que diría como, ah, estos buenos no saben lo que es la lucha libre de verdad y toda la mierda por el estilo que tienen ellos y la época. Y los buenos No, con el güey, pingo, son boludo. bacanes, Para güey. nada, Qué súper manera de abierto a hacerlo envejecer con bien. cualquier wea. Aparecieron en la web de Matt Sí, Hardy. totalmente, weón. Sí, weón. Ah, bueno, la lucha contra los Hardy Boys, bueno, una verdadera lucha así como estas de Dream Match. Con Sí. todas sus letras, weón. No, Y y no, fue esa una es buena lucha dentro de todo, buenísima. weón. Yo la encontré súper entretenida, weón. Bueno, es Sí, weón. Y espectacular, hablamos de pero un es Hardy que. espectacular. Hablamos de Jeff que no estaba en sus mejores condiciones, porque era Jeff y Matt Hardy full en su modo Bueno, yo no le con su tenía nada personaje, de creo. fe. Entonces, la cagó. Y es muy buena, güey. Y bueno, el momento que Hardy y Jeff sacan la concha de su madre, este chazo, y es muy entretenido, güey. Bueno, tienen una lucha en México en el CMLL más buena que la cresta. Hacen tag con Rush y pelean contra L.A. Park y los Lucha Bros. Es más buena que la concha de tu madre, weón. Oh. Creo que lucharon contra, de hecho, contra Dragon Lee y Roach en Rover, creo. Tengo la memoria de que tienen que Puta, haber es muy luchado ahí. probable. Es muy probable. Puta. El otro guay que tenía especialmente Jay era. Tío, te gustan las promos, pero es que era muy entretenido las promos culiadas que hacía Day one. Jay, weón. Era un psicótico culiado, weón. Era un weón psicótico. Y claro, tenéis como bromas súper serias, así como los buenos ya perros viejos, pero también, weón, muy chistosas cuando weón describe cómo fue ver al roster de Chikara y empieza como a describirlo, según sus propias palabras, para cagarse la risa, weón. Porque claro, el roster de Chikara es una casa de putas, weón, y estos weones Sí, son bo. como, claro, llegan como campesinos, weón, y tienes que ver este Tiene círculo extraterrestre, itinerante que era Chikara, weón. sí, Sí, weón. Y yo estaba la cagada escribiéndolo, weón. Entonces, te daba desde plomos como así como, no sé, hay una famosa que es contra, cuando van a luchar contra O'Reilly y Bobby Fitch, si mal no recuerdo, y dicen una weá que es muy, muy bacán, que es como, que dice que Terry Funk no usaba protector bucal, y lo bueno es ser como que apelan a eso, es como decir, como, oye, nosotros no venimos aquí a pegarnos de MMA y andar con esas mariconadas, poco más, nosotros, pero vamos a llegar y vamos a agarrar nuestros chazos como sea. Porque eso es lo que son ellos. Y se sentía muy real, es que una cuestión que tú siempre decías y que es una razón de por qué no te gustan las promos, que igual es cierto que es como muchas de las promos son muy de lucha libre. No, Claro. no me imagino, hay un buen hablando así, pero a los frescos te los compráis. Eran así, porque la verdad es que parecía que eran así, Eran ¿no? como lo que a mí me gusta de Eddie Kingston, pues sí, hablaban Muy reales. como de la calle, pues como muy Sí. del barrio. En este caso del campesinado. Esas promos que Claro. tienen grabado en el teléfono y están como en la carretera levantada, o sea, en su camioneta y no sé, se pone a contar los pollos que estaban muertos atrás de, en el pickup de la camioneta. ¿Verdad? Psicótico, güey. Empieza a contar los pollos así, a sacar los pollos muertos en la quebrera cuando están en el molino también, cuestiones así, son weas muy de ellos. Y especialmente Jake, que era como el que más bromeaba en ese sentido, más que Mark. Una pérdida enorme, weón. Como que, aparte de para nuestra generación que se crió con W, pero descubrió la lucha indie con Raw, posiblemente. Es como perder un poco, no sé si la balanza de infancia, pero sí perder un poco de esa persona que tuviste crecer un poco más junto con tu fandom. O sea, un weón que hemos visto como 20 años seguido luchar al menos un par de veces al mes ahí en nuestros computadores, weón. Brígido pensar como que no va a estar, sobre todo porque era un weón que uno sentía que le quedaba más que la cresta, pues weón, si era súper joven. Sí, 38 si mal no recuerdo tenía. Sí, así es. Para edad de luchador, especialmente actual, es joven, po. Y para muchos fue como, yo creo que por lo menos para mí, que conocí las indies el 2011 recién por la promo de por Punk,
Cuando uno se iba a buscar luchas de robo de la indie en general, era Cao Yo, Danielson, Punk, los singlistas, y en tag eran los Briscoes contra el resto de los tag, Briscoes versus. Entonces, para muchos son como sinónimos de la lucha libre tag en la indie, y un estilo que, como decías tú, ellos crearon. O Aparte, era una época en que W no pescaba los tags. sea, Como uno tenía el recuerdo de la época de SmackDown cuando estaba Benoit Angle, Edge con Rey Mysterio, qué sé yo, que duró muy poco en todo caso. Y como seis después, meses, ¿no? sí, pues después W nunca más pescó a los tags. Más allá de que hubieran No. buenas o malas luchas tag, los títulos tag pasaron a ser como el crucero para W, como muy relegado. Y era bacán mirar las indies y darse cuenta que ahí los tags eran importantes, podían tener eventos estelares de repente, era novedoso. Que tuvieran luchas de 20 minutos, media hora. No, notable. Yo de hecho recuerdo como el primer feudo grande así que les vi fue contra Austin Aries y Roderick Strong. Fue más bueno que la chucha, man. O sea, una época de locura, la época de Danielson, Nigel, qué sé yo. Y yo creo que algún día vamos a tener que meternos en los 2000 de Robert, que no creo que se haya visto mejor lucha libre En la historia, alguna vez que, probablemente. sí, yo, a mí me gusta el T8 y toda la cuestión. Tenéis nombres importantes en los 80, los 90, pero son esos nombres. Son Claro. 10 nombres por esa cuestión. No, sí, a mí igual me encantará la lucha mexicana, pero Ro de los 2000 es como se juntaron tantos hueones buenos, Es es increíble, realmente weón. impresionante, sí. Es palo yo. Es una weá. Y eso fue el. Y no solamente robo aislado, porque estos buenos aparte luchaban en otros lados también. O sea, es el feudo que tienen por la invasión de CZW, pero weón, son luchas ya No, espectaculares, sí, weón. eran el tag indie por default. Sí. Que invitan a todas partes y que en todas partes dan luchas espectaculares. Sí. Bueno, es increíble pensar todos los feudos buenos que tuvieron. Leí en Twitter a alguien que decía que si quisieran hacer una compilación de los Briscoes, tendría que ser como estos especiales, como de 20 DVDs con todas las webs, porque La cagó. Es que es. es como un feudo cada 6 meses que tú puedes colocar como el mejor feudo de su carrera. Bueno, es para el pico. Entre el 2001 y creo que es como el 2015. De ahí es como que ellos bajan porque, claro, tiene que ver con un poco que se les van básicamente el roster entero los buenos, pero Aparte. en todos esos años tú tenías uno o dos feudos por año que son, pero bueno, a todas horas. Mira, veamos un poco los rivales que tuvieron. Es que, bueno, son puros feudos. Bueno, primero los SAT, los Spanish Announcer Table. AJ Styles y el Amazing Red. CM Punk y Colt Cabana, concha tu madre, qué feudo más Sí, por bueno los he Second visto. City Saints. Eran bacanes, Más weón. buena, sí. Totalmente, pero totalmente. Los Age of the Fall. Los Chase Los of the buenos hicieron Fall. a Rollins, weón. O sea, Jay hace a Rollins como campeón. En esa lucha single. Los Dave Christ y Jay Christ. Austin Aries y Roderick Strong. Los Los Wolves. Bucks. Los Bucks. Los Wolves, los Bucks, este genérico. Estinérico. Bueno, en Japón habíamos dicho Mario Fuji y Kenta. Me lo fui y su llora también. Once, cuidado esta Los weá. Kino Wrestling. Naruki Doi y Chingo, weón, se me había olvidado ¿Verdad? cuando Se me iban olvidó esa los weá. Dragon Gate para allá. No, bueno, es que es demasiado. Bueno, Alex Shelley y Chris Sabin, los Motor Los City. Motor City. Ricky Reyes y Rocky Romero, tag olvidado Oh, verdad. de Ring of Honor. Hernández y Homicide, weón. También, puta qué gran tag. Esos son como tags como que duraron poquito y eran muy buenos, man. La Eso también cagó. es notable, que estos buenos fueron consistentes en luchar tag. Sí.
A pesar Sí, que, la como cagó. dijiste, tuvieron títulos singlistas. Bueno, campeón mundial fue Jay en Ring of Honor, pero nunca dejaron el tag. Eran el tag de cabecera, básicamente. Como que eran casi necesarios en ese sentido, ¿no? Pareciera que Jay pudo haber tenido incluso una mejor carrera singlista, pero era tan potente y tan importante como parte de los Briscoes, Claro. o los Briscoes eran tan importantes por Raw que nunca o no quiso o no pudo explotar más esa faceta singlista por la misma importancia que tenían. La cagó. Entonces tienen luchas buenas con. Me acuerdo que tuvieron una lucha súper buena contra The Kingdom, weón. Bueno, yo que soy un weón que encuentra famosísimo a Dave Benny Bennett, tienen una lucha más buena que la chucha, weón. En la época, en pandemia, si mal no recuerdo. Bueno, Jake tiene una lucha re buena contra Adam Cole, lo que es bastante impresionante. Tiene varias, todo ese feudo que tuvieron con O'Reilly y después el feudo cuando ya era singlista por el campeonato, ¿no? Más bueno que la mierda. Hay una promo muy entretenida donde Juan reacciona a una promo de Cole que estaba la cagada, digo, pero ¿qué está hablando este? Era como casi como una reacción tuya, poco más, a una promo de lucha libre, digo, pero ¿qué está hablando este weón? ¿De qué significa esta mierda? Así que un ser humano no habla así. Era Tienes toda la muy. razón, pues. Y ya después Bueno, era casi. lucharon en New Japan con los samoanos de allá. Sí, me hubiera gustado verlo más en tag en Japón de lo que vivieron. Sí, todo el rato, pues. Ahora, pero puta, es como no se puede entender la lucha libre estadounidense sin ellos, ¿no? De verdad que no se puede entender. Brigio. Sí. Son situaciones, puta, como no sé, pues cuando pasó lo del Chapecoense, por ejemplo, La son acabó. situaciones que como que van más allá de lo que uno pueda explicar, consolarse, entender como lo que pasó. A veces la vida te caga, ¿no? Pues no hay mucho más que hacer, no se le puede echar la culpa a nada. Es una Pero muestra de lo injusta que es la vida, encuentro yo. O mejor dicho, si uno busca justicia o cree que la vida es justa, un caso como este te muestra que la verdad es que no, porque no hay ningún tipo de punto positivo frente a esto, ver a una persona que se haya reconstruido su vida, tal vez personal, después de sus comentarios homofóbicos, que había hecho una tremenda pega en eso, sí. nunca alumbrándose, siempre como tratando de cambiar de De como verdad, al en final. lo que hacía, Oh, es sí. lo que hace un huevo cuando intenta cambiar, no andar alumbrando de que estaba desfunado un poco más. Claro. Su relación con su hija. Al fin el weón, como después de sacar una trilogía legendaria, pareciera que era y hace justo el año donde los weones por fin a tener el spotlight que merecían por lo que significan para la lucha libre y pasa esta weá. Y era un accidente de mierda, me decía, porque no es como que el weón fuese curado, no es como que el loco tuviese un historial de mandarse cagazo a los Jeff Carter, como dice, como, ah, ya, puta, esperable después de todo lo que ha Claro. hecho. Fue literalmente venir de buscar a la cabra chica en su cuestión de actividades extraprogramáticas y un accidente de mierda ocurre, bueno. Puta. Bueno, así es la vida. Un saludo por Jay, lo más grande, Sí. Juan, de la lucha tag. Nos dio mucha alegría. Yo espero que Mark no se vaya a la mierda, que es un peligro muy lógico en esta situación. Me acabó. Su cumpleaños hoy día más encima, bueno. Más encima, pues, pero puta, tiene a su familia. Queda la señora Jake, que mal que mal es la mamá de sus sobrinas. Y puta, yo espero que tire para arriba, siga adelante y que también lo veamos luchando, que al fin y al cabo es lo que hace y lo que sin duda le apasiona para todo lo que se ha hecho Claro, pico todo el en año. años, ¿cachai? Sí, Sí. pues. Poder verlo en un ring, más que por un tema de que si va a dar buenas o malas luchas, para sentir un poco que tiene algo donde aferrarse. Exactamente. Puta, mira, al menos si algo, y esto ya va más allá de opiniones de lucha o cualquier cosa, si algo ha hecho bien AEW en general es apoyar a los weones en estas situaciones. Con lo de Brody Lee, qué sé yo.
Así que yo confío en que le van a dar el tiempo que necesite y lo van a apoyar para que vuelva o luchando o en cualquier rol para que mal, puta, la vida tiene que seguir por el bien de él y todos los que lo rodean, pues. Así que De una familia de las. esperemos que así sea. Ya, pasemos a otra cosa, yo creo. Para aliviar un poco el podcast y seguir también adelante, le doy el pase a don Héctor, o que apareció. Hola, gente. Qué buena entrada, güey. Ya, eso es suficiente para cambiar el ambiente. Muy bien. Pues igual bien que hayamos tenido esta como descoordinación, porque lamentablemente de los briscos no he visto nada. No, los, sé que son muy buenos por recomendaciones de todo el mundo y sobre todo por lo que, bueno, la tragedia que ocurrió ayer. Así que no tenía mucho que opinar, así que qué bueno que hayan podido hablar ustedes con tranquilidad. Lo lamento por Pepe nomás, porque yo creo que igual tenía harto que decir, pero ahí vemos cómo lo agregamos. A ver si el poder de la división hace lo suyo. Eso pues, sean todos bienvenidos a esta edición de Por un Podcast con Mamunzo, capítulo 2 del año 3. Ahora sí lo podemos decir con seguridad. Gracias a todos los que ya han visto el episodio de Stardo. Nos dejaron un comentario en ese capítulo, así que se lo aprovecho de responder a... Te voy a buscar el nombre. Rodrigo. A Rodrigo. No, no sé si es conocido tuyo No, o... no, es un ¿No? seguidor Llegó al del programa. podcast, el blog estaba en el grupo, pero Ah, ya. tengo el gusto de Ah, ya le conocer todo. respondiste. Sí, o sea, déjanos reclamar. Si es parte de nuestro desahogo semisemanal, pudiera contra Idolio, así que, por favor, déjanos y sigue escuchándonos nomás. Hoy día hay una luchita buena, sí, a ver si alcanzamos a grabar o capaz que la estemos viendo mientras grabamos, porque lucha Danielson con Bandido. Alta expectativa, vamos a ver si rinde. Interesante lucha. Sí. Eso, pues la verdad que no quiero darle vuelta a lo que dijeron ustedes, porque me imagino que estuvo bien, así que confío en ustedes, cabros. Lo de hoy día para gente tiene que ver con rendición de cuentas. Así de simple. El año pasado, de hecho, muy cerca en esta fecha, hicimos el podcast de las predicciones para el 2022 y es nuestro deber ver qué tan mal estuvimos respecto a las cosas que dijimos el año pasado. Esto Oye. va a tener dos patas. La primera... Vamos a tenerla en paralelo, pero para que la gente entienda. La primera tiene que ver con hitos dentro de las luchas, quién iba a ganar el Rumble, quién iba a ganar el Money in the Bank y cuestiones así. Y la otra tiene que ver con predicciones al vuelo que tiramos el año pasado, así como, ah, yo creo que este año va a pasar tal cosa. Así que vamos a ver cómo nos fue en cada una de esas dos Dale. alternativas. Ya, vamos a ir a lo simple. Hacernos cargo de algo que ocurrió hace un año y que de hecho estamos como una semana de que ocurra, así que probablemente parte de este podcast también sea jugárnoslas por. En realidad no hay mucho que jugarse en el Rumble, pero igual vamos a hacer el esfuerzo de tratar de predecir algunas cosas. Ya, el Rumble, señores. Aquí, después igual, aquí, a ver si se conecta alguien más para hacerse cargo, pero ¿qué fue lo que dijimos? Por un lado, Momo dijo que Roman y Asuka iban a ganar el título. Había un tema ahí con Roman y Lesnar que no sabíamos de qué forma se iban a quitar el título mutuamente, así que estuvo movido ahí. De hecho, el ¿Verdad? Mati dijo que iba a ganar Lesnar y por el otro lado, dependiendo de quién volvía, iba a ser Alexa o Bayley la que iba a ganar Rumble. Pepe dijo algo parecido, dijo que ganaba Drew y Alexa o Bayley. Por mi lado, había dicho que iba a ganar Lashley y Rhea. Y esto pasó como, no sé, una semana después del Day One, donde se mearon a Lashley y todos mis sueños se destruyeron y ahí quedó. Y LaMelo había hablado del joven Drew y Rhea Ripley. Todos sabemos que aquí el McMahonismo apareció brígidamente
Y finalmente los que terminaron ganando el Rumble fueron Lesnar y Ronda. Así en un hecho que generó mucha controversia al respecto. En ese sentido, el Mati ahí se anotó un poroto y nadie, porque no teníamos, pero cómo cresta saber que Ronda iba a volver justo para el Rumble. Así que eso nos dio una sorpresa, pero por otro lado fue tan obvio que dio rabia. Igual debo decir de que cuando hablamos de Asuka o esas opciones más raras era porque estábamos seguros que iba a ganar a alguien que volvía. Sí, eso sí. Así que por eso salieron como opciones tan bizarras, porque Claro, esa era la era algo. conjetura al final. Sí, todas las predicciones fueron de gente que estaba de fuera. Eso. Sí. Así que todo mal. Así que hagamos al tiro predicciones. Aquí yo creo que vamos a estar unos 10 minutos hablando, tratando de predecir el Rumble de mujeres, porque yo siento que el de hombre está cantado, Bueno, yo o siento alguien tiene que alguna no. duda. Es que ¿Por qué todo no? depende. Si aparece la roca, se acabó. Sí, Eso creo yo. ¿Cachai? sí. No, no, no. ¿Para qué vaya a traer a la roca si no es para ganar el Rumble, básicamente? Ahora, si no aparece la roca, puta, no sé por qué todos creen que es tan obvio que gana Cody, weón. Quizá por un lado porque no hay otra opción. Pero es que sabéis que si no fuera W, está pero cantadísimo que esta weá es para Sami. Si no fuera W. De hecho, es como cuando ganó Benoit, perdón por nombrarlo, el Rumble. Puta, esa vez estaba cantadísimo. Pues era la típica historia como del Underdog y weá. O el de Batista. Para hacer como la historia con Triple H, qué sé yo. Si este año, si no fuera porque es Sami, si en vez de Sami fuera, no sé, weón, Drew McIntyre tratando de entrar al Bloodline, weón, todas las apuestas dirían ese weón. Sería obvio. Si es que no nos cabe en la cabeza que vayan a darle un evento estelar a Sami, pues, si ese es el problema. Sí, yo creo que esa es la complicación más grande. La historia da como para que sea así, pero yo diría que en una W hace unos años atrás, no sé, 30, 40 años atrás, a lo mejor era algo que se podía haber visto. Así como la historia que estáis contando, pero a esta altura es como difícil, que lo dijimos hace 2 años atrás cuando el Drew ganó el Rumble. O sea, Claro. estáis teniendo a un gorila de 2 metros que pesa como tres, pesa como todo el podcast en uno solo y te lo venden como un underdog, ¿no? Entonces, es el tipo de historias que están vendiendo ahora. Entonces, raro, es Puta, raro. lo veo como, es que bueno, seguía que se parece mucho y por eso estoy seguro que gana Cody, además. Es igual al Rumble que gana Triple H en 2002, bueno, es igual. Ah, cuando Cuando volvió gana de el la lesión. Rumble Triple H, sí, po, lo wildean durante semanas con los videos del weón en rehabilitación, haciendo promos de detrás, toda la Con wea, igual YouTube de que Cody, fondo, man. anunciando que el weón iba a aparecer y a volver para el Rumble, toda la, bueno, igual, lo único es igual. Por eso digo, bueno, si está siguiendo el modelo del ñato, es por eso. La Y diferencia. si sigue el modelo del ñato, bueno, para ganar. La diferencia ahí era que el ñato antes de irse ya era cabrón, po. O sea, estaba como en el pic de la wea, pues. En cambio, Cody en este caso sí es. Puta, por más que si no lo hubieseis visto en AEW, esta wea en W sí es un empuje de un underdog, pues, weón. Si Cody no ha ganado Sí. ni una wea en W, O sea, se nunca. paseó a Rollins en el feudo, pero eso. O sea, claro, pero nunca fue un weón importante. A eso voy. Pues Triple H era un weón súper Sí. importante que se lesionó y después volvió como a recuperar lo que era suyo. En Claro, cambio, Cody es como una historia como que Bryan Danielson se hubiese lesionado, ¿cachai? Como un weón que en la venía vuelta el abajo. hijo pródigo, la guay de Cody. Claro, exactamente. Entonces, puta, igual tiene su weón atractiva que contar. Sí. Esas Puta, no promos que sé, se vienen. weón. Sí. ¡Oh! ¿Cómo va Es a robar ese weón? bastante obvio, pero
Me pregunto cómo lo van a hacer. Y como es doble, probablemente lo van a hacer mal. Pero a priori siento que Sí. se va a ver súper forzado que después de toda esta historia que le han armado a Roman, de repente su historia va a pasar a ser preocuparse de Cody. ¿Cachai? Después de meses preocupado de Sammy, de Owens, de que los Usos no se peleen con Sikoa, de repente va a tener que preocuparse de este enano culiado, que por qué chucha le voy a tener miedo, pues, weón. Sí, no hay por dónde, ¿cachai? Entonces, me intriga cómo lo van a hacer. ¿En qué Pero, clase de soliloquios están metidos? ¿Puedo mira, preguntar? Te la previsión, resumo, ¿verdad? Todo esto. vamos. Bienvenido, bienvenido, Pepe. ¿Cómo va la rodilla? Como el pico, pero Excelente. quiero saber cómo, qué clase de soliloquios están metidos. Ya, mira, primero el Mati con el Momo estuvieron hablando de Jay Briscoe. ¿Por cuánta hora? No, ¿cuánto No, habrá no, como sido? 15 minutos, no. ¿Sí? Fue en tiempo Y razón. ahora, y ahora estábamos ¿Minutos? haciéndonos cargo de las 15 minutos. predicciones, pero si querís, para que tengáis ahí tus minutos, aprovecha de hablar de Jay un rato y retomamos. Si estábamos divagando respecto al Rumble todavía. Mira, mi primera exposición a Jay Briscoe, a los Briscoe en general, fue el feudo con Stinico, con Kevin Steen y el genérico. Esa guía de lucha tag que tuvieron, que son pero una maravilla. No, todavía no sé cuál es mejor que la otra, güey. Son todas buenas. La jaula es buena, la False Count Anywhere es buena, las singles son buenas. Hasta la humorística que tuvieron en PWG es buena, ¿cachai? Ahí fue cuando los descubrí y empecé como a verlos más en detalle. Y son unos gallos, puta, sólidos, weón. Primero que todo, esto, bueno, es una historia un poco personal, pero cuando fui a Estados Unidos en lucha libre, hay dos luchadores que yo los vi en persona luchando y dije, ya, estos weones son luchadores, weón. Parecen luchadores, tú los veías y te tiraban ese como aura de weón bacán, de luchador así, que nacieron para esta wea. Y esos son Christopher Daniels y Jay Briscoe. Fueron los dos weones que cuando los vi arriba del ring, así parados nomás, fue como, ya, estos weones son de verdad. Porque eran, no sé, Jay Briscoe tenía una presencia. Y toda la gente dice que esa misma presencia al principio, antes de conocerlo, como que lo alejaron un poco porque se veía como un buen pesado. Intimidante. Claro, pero al conocerlo se dan cuenta que el tipo era un amor de ser humano. Y bueno, se nota porque el mundo de la lucha libre en general se ha rendido a sus pies este tiempo. Y encuentro que lo que pasó es terrible, weón. O sea, yo hoy día en mi pega estuve todo el día en auto, todo el día, weón, tuve que ir a Maitencillo. Y weón, la primera weá que hacía al subirme al auto era ponerme el cinturón de seguridad. Entonces, hoy día Psicoseado. estuve muy espirituado, no me he podido sacar esto de la cabeza y súper penca, weón. Y la verdad es que estas cosas te hacen pensar sobre la vida, sobre cómo en un segundo todo puede terminar. Y eso da mucho miedo. Y en lo más banal, que es lo luchístico, este es un pensamiento muy personal. Ojalá Mark no se retire, weón. Me gustaría que siguiera luchando para mantener vivo el nombre y el legado, porque los weones fueron un tag team espectacular. Y yo creo que Mark podría tener una carrera singlista súper digna ahora, ¿cachai? Y si es que puede, claro, porque debe haber una carga emocional gigantesca. Pero me gustaría ver una corrida single de Mark Briscoe, weón. No sé si hablaron de eso. Sí, dijimos algo parecido porque también creemos que eso le haría bien como en lo anímico, como seguir adelante al fin y al cabo. Sí, bueno, además, imagínate hacerle como un arco camino al título mundial de Ring of Honor ahora, que es como lo que hicieron con Rey Claro. Misterio, pero ojalá bien, ¿cachai? Claro. Ese es como el pensamiento que he tenido. He estado muy nihilista al respecto de cómo la vida puede terminar en una fracción de milésima de segundo, así como yo ahora estoy hablando.
y se podría caer el techo de la casa así, y quedó chupico. Una wea que. Wow, es fuerte pensarlo, weón. Y he estado todo el día pensando en eso, he estado todo el día como mirando para todos lados. No sé. Ha sido un día muy raro en mi vida, weón. No sé ustedes. No, sí, sí, es chocante. Te hace replantearte cosas. La fragilidad de la vida humana. Exactamente. Es rígido. Es casi como eso, es como. Wow. ¿Cómo, cuál es la palabra? Dan ganas como de decirle a los seres queridos lo importante que son. Una cosa así, como esa sensación de humildad ante lo nada que somos. Es un poco como eso. Sí, yo creo que voy a estar así muchos días, weón. Porque es fuerte la weá y no sé, hoy día iba a llegar así a la casa. Ayer lo pensaba antes de enterarme de todo esto, hoy día iba a haber un show produced del Puroresu de Masa Takahashi, que era el main event contra Daisuke Sekimoto, y me tincaba más que la cresta, no. Pero no tengo ganas de verlo. Suena de pana. Sí, suena muy bueno. Bueno, es un show produce que dura 2 horas de Masa Takahashi, que lo hizo en conjunto con Chocopro, y bueno, en la cartelera está espectacular. Sí, de hecho lo iba a ver hoy día antes de ponerme a estudiar, pero mejor lo aplazo porque bueno, no sé, estoy como no, lógico, no en el mood de ver lucha libre hoy día. ¿Cachai? Está bien. Y de hecho el Royal Rumble, no sé, weón, sí lo voy a ver, siendo honesto, yo sé que el tema del capítulo que de hecho es para hacernos cargo de ya, ¿no? Estábamos en eso, y era para hacernos cargo. De hecho, el año pasado al tiro, solo para otra vez cambiar el ambiente, quería contar que me demoré en conectarme al podcast porque tenía que hacer dormir al Facundo y otra. Hice todo lo posible para que se durmiera, pero no hubo caso. Usé todo lo que tenía a mi disposición. Luchas de Ospreay, de Jay White. Le hice ver el Wrestle Kingdom de este año. No pasó nada. ¿El Rumble del año pasado lo intentaste? No, al final lo que decidí fue decirle, mira, tú ya estás ahí grande, vas a cumplir 7 años, así que yo creo que estás en edad de entender el lore del Fiend. Así que te lo voy a explicar. Y ahí se durmió, pues. Perfecto, man. No falla. Ya. Oye, quiero puro ver esa lucha porque me tinca que va a ser, pero la peor wea del año. Va a ser horrible esa lucha, culiado. Ya, eso sí que lo voy a anotar. Vamos a poner la pelea del Fiend y el tío va a ser como la wea. Yo me sumo que va a ser como la callampa porque No tiene pito que tocar Mountain Dew metido en esas weas. Mira, yo predije que 3 luchas iban a ser como las weas. En una fallé, porque una era Ospreay contra Omega, que ya no le gustó a ni uno de nosotros. Aunque diría que fue menos mala de lo que esperaba. Omega igual anda aprendió. A mí me gustó Omega. Ospreay me lo odié, hijo de puta, weón. Tengo anotado aquí que el año pasado, en este mismo podcast, puteamos a Omega. Así que ya llevamos un año puteándolo. Somos consistentes. Somos constantes. Somos constantes. Sí. Que no se diga que no hay constancia. Para que vean que no somos de cartón y mantenemos nuestra opinión. Man. Bueno, yo pensé que iba a ser como el hoyo Bully Ray contra Josh Alexander y fue más buena que la... Es que, bueno, fue más buena que la chucha. Es la mansa lucha, bueno, y no había por Bully Ray. Buena, espectacular. Sí. Es más buena que la mierda, weón. Si no lo habéis visto, Mati, mírala, weón. Bueno, estuvo buenísima. En serio, está mal. Hay que verla, es que palpico, qué impactado, weón. Y bueno, y la otra es esta cagada de Mountain Dew, weón. Que, pero weón, ya yo creo que esta sí es una predicción infalible. O sea, ¿cómo va a ser buena esta weá? Sí, no tiene por dónde, weón. Pero igual lo voy a dejar anotado ahí. Ya, y Pepe, ahí para darte el contexto, ¿en qué estábamos antes de que te conectaré? Estábamos diciendo que, por un lado, que gane Cody está como cantado, pero también si es que llegase remotamente a aparecer en La Roca, también está cantado. Entonces al final no sabíamos cómo predecir aquí o tratar de jugársela por un nombre, que yo creo que aquí tenemos que decirla así nomás, a lo que sea, y después hacernos cargo nomás, porque si no vamos a estar como una hora especulando.
Ya, mira, yo no sé, no me acuerdo quién dije que ganaba el Rumble el año pasado. No, Drew. Creo que la chunté. ¿Ah? Drew. No, la chunté ni cagando. No. No te preocupes, porque nadie. Nadie. El Mati. O sea, el Mati la chunté. Sí, verdad. Yo sí la chunté. Ah, ya, que el Mati hace Fantasy Booking y este año fue el año del Fantasy Booking, me refiero al año pasado. El año pasado quería hacer luchar a MVP con Lashley contra Goldberg y el hijo, güey. Sí. Qué buena. Uy, no, una mala idea, weón. No, suena genial, pero una pena que. Pero solo escuché ese podcast como 3 veces para poder tomar nota de todo. Lo tengo muy fresco. Weón, hubiese sido Goldberg y Sonberg contra MVP Lashley, hubiese sido la mansa lucha, weón. Oye, ahora que vuelve el Hard Business, ojo que sí. Se pueda. Puta, y respecto al Rumble y la predicción, gana la Roca. Ya, te vamos a anotar aquí con la Roca. ¿Sabes qué? Podríamos dar una opción realista y una opción falopa. Solo para que sea más entrete. Sí, porque, Pepe, nosotros dijimos así como que se parece a la Roca, sí o sí va a ganar porque no van a traer a la Roca para que uno pierda. Entonces, yo creo que todos diríamos como la Roca si es que aparece y luego tiramos un otro candidato. Rumble. Sí. Ya. Entonces, la Roca si es que aparece y... Mira la weá que voy a decir, conche tu madre. Sami Zayn. Ya. ¿Ya? Ya. ¿El resto? Puta, yo Cody. ¿Ya? Y si no... Lesnar. ¿Qué? Va a decir una opción, si la otra opción es falopa, pues weón. Ya, ok. Mati. Cody. ¿Y la otra opción con Chima? Bueno, San Faloba. Ya, Vigo. Sammy. Ya, me anoto como el Mati. Yo creo que o gana Cody o gana Sammy. Ahí tenemos nuestro comodín de la Roca, si es que llegas a aparecer, pero. Claro. De hecho, esto, capaz que salga antes del robo Triple X, hay que ver esa cuestión porque se supone que viene como un concilio samoano y toda la expectativa está en que aparezca la Roca y capaz que aparezca volviendo Tamina, un consejo. Ya. De hecho, voy a hacer una predicción para el lunes. A ver. Para el robo porno. ¿Ya? Voy a hacer una predicción. Todo el segmento de Roman Reigns se va a tratar de él ninguneando a la Roca. Y eso va a ser el gatillante para que la Roca luche en el Royal Rumble. O sea, ahí spoilean el Rumble, pero brígido. Sí, no, como si ya no hubieran spoileado que Cody vuelve. O sea, que spoilear. Eso quería 10 segundos nomás. Aquí la gente que es fanática de la lucha libre, no sé qué tiene en la cabeza, que se viene a enojar porque sacaron un video diciendo que Cody estaba confirmado en el Rumble. Si llevan semanas dándonos la lata con un video de él, ya me sé de memoria la weá, de que la lesión, que se saca la chaquetita en la gente indecente, la weá, y ahora se vienen a enojar porque, ay, no, están spoileando que sale, weón, era obvio que iba a salir, de que se fue por la lesión, que sabíamos que esto iba a pasar, weón, en qué planeta estaban, que esa cuestión es una sorpresa para usted. De hecho, te encuentro mejor que lo hayan dicho, para que las sorpresas sean de verdad sorpresas. Aunque sean callampas, pero que de verdad sean sorpresas, es lo único que pido, güey. Aparte, cosas que no sé si la hemos conversado acá, pero es algo que igual lo hemos planteado en algún otro lado. A estas alturas, la sorpresa no te vende el pay-per-view. Lo sentimos, señores, esto es un negocio. Y la única forma que podéis vender para que la gente pague la network, compre el pico o vaya al estadio, güey, es anunciando grandes nombres. No van a ir porque, uy, ahí vamos a ver si sale Cody. No, güey, no va a funcionar así. Así que, asúmanse, güey. No sé cuánto llevan viendo lucha, gente, por Dios. La acabó, güey. Ya. El de mujeres sí que está impredecible. Tiremos una tómbola, güey. ¿Quién gana el Rumble de mujeres? A ver, ¿quiénes son las campeonas? Partamos de eso. Bianca creo que todavía está en un lado y por el otro lado Charlotte, güey, que llegó como para llegar de campeona a WrestleMania. Yo creo, estoy tratando de conjeturar cómo piensa W, yo creo que la que gane va a pelear con Charlotte, no creo que le den a Bianca otra vez.
Sí, como entre comillas evento estelar, aunque no lo haya sido, pero puta, creo que la lucha femenina importante este año va a ser de Charlotte. Esa es la web. Sí. Así que Qué voy a ir con sorpresa. eso. Debería ir Apoyadísimo. con eso. En shock. Ya, pero si hace años que no pasa. No, si no estoy diciendo algo claro, estoy diciendo que estoy en shock, ¿no? Así que sí es sorpresivo, pues, Mati. Lo siento. Pero la weá es tiempo, weón. Ronda, yo creo que otra vez ni cagando. Puta, ¿quién concha madre puede ser tan peludo, weón? Ya, yo me la voy a jugar de ¿Raquel? nuevo. Por segundo año consecutivo, yo creo que gana Rhea el Rumble. Segundo año consecutivo diciendo que va a ganar, porque no ha ganado todavía. Claro. Pero yo creo que nos van a dar un Rhea Charlotte. Yo voy a también voy a repetir el precio, así que Bailey. Anotadísimo. Ya, yo insisto que no me acuerdo qué wea dije el año pasado. Alexa y Bailey. Esas dos Dependiendo dije. de quién volvía, porque De las dos hecho, estaban fuera. tú y la Melo dijeron, Alex. Pepe del 2022, qué No, wea. no, el Mati y Pepe dijeron Alexa y Bailey. La Melo se fue por Ría. Ya, no, Lo... ¿verdad? este año me voy en la bola. ¿Gana Sasha Banks o si no gana Rhea Ripley? En las apuestas va ganando Rhea Ripley. Si sale Sasha Banks, gana ella la buena. Bueno, Pepe se la pero a ver, jugó es y que se sacó el el tema falopa. Ya, de hecho, está bien, te sacaste el falopa, weón. voy a decirlo así: Rhea Ripley es como la única predecible, weón. Multiplica por dos. Multiplica por dos si gana. De ahí salta a Becky, que multiplica por cuatro. Igual puede ser. De ahí salta Raquel, yo iba a decir Raquel, que multiplica por ocho. Cachapo, weón, es más que la mierda ya. Y de ahí ya todas multiplican por sobre 10. Bailey, cachetana Naomi, weón. Naomi. Yo creo que Naomi puede con cueva volver. vuelve, weón. Yo creo que puede volver, pero no ganar la web. Qué peludo, puta, no, es que viste, no quiero decir rea para que no digamos todos la misma, pues sea más Pero si da entretenido. lo mismo, si vamos a fallar igual, weón. Puta, sí, tenés toda la razón. Ah, no, pues verdad que ¿Qué Pepe dijo Sacha, pues. te... Sí, pues. Y Orria. Ya rea Sí. como opción realista. Puta, estoy de acuerdo con Pepe, buena opción falopa Sacha, weón. Es que no tendría nada de raro que vuelva, weón. Sería muy chistoso si Pero nada de vuelve. raro. Solo que, Bueno, ah, no, pero espérate, ¿cuándo lucha con Kairi? es que el problema es En ese, que la febrero. lucha en New Japan es después del Ah, Rumble. no, Y ni cagando. ahí No. se me de... Porque Pero yo es igual que, pensaba que podía pasar, pero se derrumbó hemos todo. visto, cabros, hemos visto, weón, loquísima el último tiempo, Nakamura en Noah, Karl Anderson en New Japan, Omega en New Japan. Hablando solo en New Japan es una mierda, si vos, Todas perdón. estas puertas, No, todas ah, estas pero salió, pues. puertecitas. No, No, mi sí, pero. abriéndose y toda la weá, entonces no me sorprende que haya Pero como otro pongámonos. meeting con Sacha, weón. No, si Pongámonos igual tiene serio, razón Pepe, weón. weón. Por Raquel Ya, como pero sí. segunda opción. Pues una decisión falopa, pensé que. Sí, Raquel Ya, segunda bueno. opción, dejo yo. Ya. Y obvio, estoy hablando, pero falopero total, así. Sí, oye. Paul Y, Vázquez, no me voy a decir. yo no. No. No estoy viendo los shows semanales. ¿Asuka está lesionada? Mira. No está. No la he visto. Bueno, no veo mucho rol, pero no ha aparecido. Desde que empezó con estas publicaciones Meas Dark, yo creo que Asuka va a aparecer en el Rumble con la nueva personalidad. De hecho, se fue, la última lucha fue contra Rea. Ya, entonces, ¿esta cuestión? Mi cuestión falopa es Asuka. O sea, Ya. Bailey es como ya, ella creo que lo gana, pero mi opción falopa es Dale. Asuka. Ya, me voy a sumar a la falopa del Mati. Pero sigo creyendo que ganaría. Y de hecho quería agregar una cosa más, a ver si es que llega a aparecer, pero tengo fe de que Muto va a aparecer en el Rumble. Ya, eso es lo otro, pues, predecir sorpresas, pues. Oh, Ya, no había pensado en eso, tenés toda la razón, güey. Héctor Qué dice buen... Muto. Puta, es buena y realista opción porque podría ser el canje por mandar Sí, a po, Naka, pues. totalmente. Sí, porque no tiene sentido que manden a Melave ahí si nadie lo conoce en Estados Me Unidos. mataron a Nakamura, po. A Marufuy, así. No, en Kiev.
¿qué va a decir el público, weón? Como, oh, que está flaco Tajiri, así, weón. ¿Quién puta? Triste, weón. Con todo respeto, amor, fui, pero weón, ¿quién chucha va a conocerlo? No, obvio que no, weón. Sí, mira, si es que hubo un canje con Noah, salen ganando en solo mutuo. Para que quede grabado, el Nico decía que podía aparecer Minoru Suzuki como homenaje. Ah, igual sería pulento. O sea, sería acá, pero pasaría lo mismo que pasaría con Mario Fuyo, güey. Creo que la gente... La predicción del Nico es que aparecería y que lo conocería suficiente gente como para que lo aplauden. Para que le griten casa en Inare, güey. No, pero no sé si tanto, pero evento, al menos lo recibirían bien. Igual elijo creer. Puta, si el evento fuese en Chicago, por ejemplo, o en Filadelfia, le creo, pero es en San Antonio. Yo creo que ¿ah? aparece Mickey, weón. Ah, Mickey James, sí. Ahora, es un nombre, va a tener que usar el subterfugio de que ser eliminada del Royal no es una derrota, para que no se retire. Porque está con esa historia, pues, weón, pero... Sí, pues, está con la historia de Ric Flair. Pierde ese rato. Ah, pero no es canon el Rumble en Impact, weón. Pues. Y aparte no le están cubriendo ni rindiendo, pero... Sí, pues. Claro. Imagina que gana a mí la weá falopera, así, pero... Ay, se retira en doble, dejando vacante el título de Impact. Te imaginas, weón. Ya, Trish Stratus y Lita. Van a ir a robar de nuevo. Ya, Lita seguro que aparece, ¿no? Por algún motivo. La Michelle McCool. Michelle McCool, otra. La Kelly Kelly. Todas las que traen de... Puta Mati, güey, estoy reviviendo la edición de Diva. Pero si siempre salen para el Royal, tiene. Por eso. Puta, ya, si es verdad, pero es que siento que han hecho volver a tantas, que ya lo habíamos dicho, han hecho volver a tantas minas a W que yo creo que es para que hagan bulto en el Rumble y después ya post WrestleMania van a echar a todas. Ya. No sé si. Que yo recuerdo no apareció Victoria. ¿Victoria? Me parece que sí, güey. No sé si apareció. ¿Sabes que no sé? Te confirmo, espérate. Oh, Victoria. Bueno, primer resultado en YouTube, Victoria destroza a la gente en Royal Rumble. ¿Pero en qué año? 2021. Ah, ya. ¿En serio? Yo me acuerdo. Puta la wea, y se fue ya. Puta que quizás no sé. Quizá eliminó a dos personas y el título es sensacional. Bueno, es una wea fanmade. Es que fue en pandemia, pues entonces voy a asumir que por eso no nos acordamos. Ah, entró número 5 y le echó Chyna Baszler. ¿Cómo se pronuncia eso? No sé quién puede ser en mina. Y en hombre, sorpresa. Sé que me voy a colgar de tu predicción, pues Muto me suena un excelente pit de predicción. Así como para derivar un rato. A ver, algún guan que hayan echado en el tiempo del último rato. Viste que ya volvieron todos por culpa de Triple H, pues ya no queda nadie por volver. Bobanas. Lío Racho, weón. Ninguna opción, pero me da miedo, weón. Me da mucho miedo decirlo porque lo puedo invocar, puede que salga Flair, weón. Oh, verdad, chico, weón. No, no creo que el ñato diga. Ese silencio fue. Puta, todos sabemos que sí, que puede pasar. Oh, es terrible, factible, weón. Bueno, yo como que creo que, puta, capaz que una de las velas, weón. Es que estaba pensando y me tinca que alguno de los viejos culiados que van a aparecer en el Royal Aniversario puede haber pedido salir en el Royal, weón. ¿Mm? Puta, Kurt Angle, como para que lo eliminen nomás, sí, pues, obviamente. Sí, porque ya, entonces, si en ese se desarma, weón. Sí, weón. Booker T. Ah, Booker T, ojalá. Bueno, ese weón está luchando bien, el culeo. No sé por qué no. Lo estamos esperando hace como 3 años, weón. Tengo un pick. Lucha acá, weón. A ver. Tengo un pick. Kevin Nash, aprovechando que está deprimido por la muerte de su. Pero Mati. No, pero sí, pues, weón, como para ayudarlo. Se puede. Tipo, por eso, venía a decir ya, weón, te llevamos porque más encima en San Antonio, ¿cachai? Va a ser un evento grande, la gente lo quiere. Ya, lo compro. Kevin Nash. Pepe, no hay dicho ninguno. Ah, ya, bueno, ya voy a decir. Man. Sí, estoy obligado. Ya, contractualmente obligado. Ya voy a decir 3. Sid Vicious. Pero. Sí, está vivo. El Chuck Master, güey.
Ya, sí, ya, dale. CM Punk. Punk no puede porque está con la lesión todavía, no, le faltan meses. Pero sí, si está bajo contrato, sí. Pues, bueno, si no lo han echado. Además, estábamos con contrato de medio. Me está weando. Sí, pues, oh. Se lleva un contrato y el buen tiene, si vuelve, vuelve en abril. Lo tienen secuestrado en AEW. Claro. Y demás, vuelve, weón. Bueno. No, sí, pero ahora no puede, legalmente no puede. Legalmente no puede eso. Ya entiendo, ya bueno, voy en Sid Vicious. Va a aparecer Hiroki Sumi, el que apareció en el Rumble de Arabia. Y ¿quién? Va a aparecer el comandante Aziz. Escuchen mis palabras. ¿Pero qué tiene de sorpresa Aziz? Si es parte de un ego. Sí, pero sería pero sorprendente nadie, que le pero nadie va a esperar como... cuando entre. Eso. Oye, sí, nadie se acuerda, es que nadie se acuerda de él, así que va a ser una sí, sorpresa. Sí, tampoco se van a acordar cuando aparezca, pues bueno, si ese es el problema. Ya, pero déjenlo con sus predicciones, pues. Esas son mis predicciones. Puta, ya la mía es Flair y demás, ya, y demás aparece Keiji Muto, weón, como el gran Muto. Y una vela. Porque, mira, o sea, aparte de todas las minas que aparecen siempre en esta época, pero por decir una. Weón, si llegara a aparecer Muta, va a entrar tipo así, número 3, número 4, cuando claro. No haya casi nadie, y lo van a echar así como por sorpresa, no sé. Pero que Nakamura después ahí lo echan. Van a ser la típica wea esta de que entra un personaje de humor, esos que se hacen los agüeonados en vez de tratar de ganar, y a ese lo elimina Muta, y como que Muta hace una pose culiá y algún weón lo va a echar, una wea así. Esa es mi predicción. Ya, yo voy a aprovechar de agregar dos más. Espero que Meiko aparezca en el Rumble de alguna forma. Ya. Sí. Ojalá. Y al otro que voy a agregar es a Bron Breakker. Yo creo que ya. Sí. Ah, que lo van a subir. Oh, ah, esto es así. Va a hablar eso. Carmelo. Carmelo Hayes. Sí, la Cora ese también. O sea, yo no digo subir, yo digo que tengan exposición claro. En el Rumble. Ah, bien. Ya, pero aún así, que Carmelo. A veces los tiran al Rumble y después siguen en el. Sí. Entonces, Von, Carmelo, la Cora. La mina esta. Ah, Roxanne. La, ya. No, no, esta mina que es como Terilla Atlética en NXT. La Sol Ruca, pero si ni siquiera ha salido en NXT. No da lo mismo. Parecido. Es para que haga el spot culiado que camine con la. Camine en Spot Coffee. Ah, no, ¿qué? Ya sé qué estoy diciendo, la Canazaro. Katy. No, si la Sol Ruca la Sol hizo Ruka. La misma cuestión en un Rumble que hicieron esta semana. Sí, pero sería muy raro que pasara de level up. O sea, ¿sabes qué? Para eso mejor vuelve Naomi, po. Es que de ahí en volada no vuelve, po. O Casey, como decíamos, ella también tiene su. Roba mucho con la. Esta cuestión ya, de. Ya, pero ¿es rubia? ¿Ah? ¿Es rubia? No. ¿No? Ya, pues la Sol Ruca sí. No. Ya, ok. También es ahora de vuelta, po. No son rubias, ya. Siguiente. ¿También tengo que decir mujeres o puedo pasar? No, podéis pasar. No. Gracias. Como buen fan de la lucha libre. Ya, voy a avanzar un poco para recapitular cosas que dijimos el año pasado antes de pasar al otro evento grandote. El Mati dijo que Roman iba a unificar los títulos, cosa que finalmente pasó. Uh-huh. Pepe el año pasado dijo que La Roca no iba a salir, que lo estaban guardando para el WrestleMania de este año, así que Pepe, eso todavía está ahí. Muy posible. Está pendiente. Posible. Lo que me dio risa fue que en un momento. Que latinaste. Pepe dijo también que el WrestleMania del año pasado iba a ser austero, que no iba a haber ninguna superestrella volviendo, luchando, no iba a venir ningún famoso, como que iba a ser así un WrestleMania piolita. Y, puta, volvió Stone Cold, weón, llegaron los Rillacas, Logan Paul famosos. Se mandó un luchón, weón. La cagó, la weá con más famosos de los últimos 10 años, así fácil.
Yo digo que conchetumare, digo que va a ser austero y de cagado no tuvo Jesucristo. Sí. Y este año la weá es en Hollywood, así que me espero una weá. No, este año va a ser una casa con la ventana. Lucha hasta Vince, po, weón. O sea, ¿cómo no va a ganar la Roca, weón, si la weá es Hollywood? Dime, en cambio, todas mis predicciones, la Roca gana todo y la sorpresa es Batista. O sea, la única forma, o sea, es que pasa porque a ver si la Roca tiene tiempo en su agenda. Esa es la huevo. Si tiene grabaciones, no va a poder porque. Mira, a esta altura es que lo que pasó fue ya están conversadas. No es como que te pregunten ahora, oye, ¿cómo andáis en marzo? La Roca no se pitió como todo el multiverso de sus películas culiadas para dar spoilers, ¿o no? No, a lo más creo que... No, creo que fue porque fracasó su película. Se puso a reclamar por Black Adam, que lo sacaron de la continuidad de DC. Y tanto así que en el postcrédito de no me acuerdo qué película iba a aparecer él y lo sacaron. Así, mal onda. Perdón, creo que fue al revés. Que al Superman lo sacaron de los postcréditos de... No sé, pero no he visto ninguna, wea, de ese, así que mejor sigamos. Dale. Pero yo creo que tiene agenda, weón, si eso está conversado hace rato. Sí, no, o sea, si va a ir o no ya debe estar listo. Sí, pues. Ya, a ver, ¿qué otras cosas divertidas? En algún momento se mencionó que The Elite iba a luchar contra Undisputed Era y ¿qué cosa más lejos de la realidad? Porque la estábamos, era como, no sé, pues que iban a luchar en una World Games y toda la weá, y al final no pasó nada. Así que. Pareciera que iba para eso, y no pasó nada. Se lesionó Kyle O'Reilly de gravedad, contusión cerebral de este robón de Adam Cole, Bobby Fitch, lo echaron. Y Puerto Pico. Y pasó el Brawlout, pues, bueno. Sí, pues así que entonces, se pudrió todo. Fue malo, y eso seguía ya de lesiones, weón. Bueno. La cagó, desarmó todo el semestre, culiados. Ya, a ver qué otra cosa. Héctor, dije alguna otra estupidez de la que me deba tranquilo, tranquilo. ¿Para hacerte cargo? Espérate. Deja ver si un poco más abajo. No, el resto son predicciones nomás de cosas puntuales. No, esa fue como la última que te mandaste. El Mati se mandó varios triplazos, sí. A ver, pero triplazos como tirando yo el triple o como Steve Curry. Veamos, pues, hagamos la suma y resta. Primero, sí, Gargano y Candice iban a llegar a AEW. No pasó. No pasó. Tozawa. De hecho, ¿qué? Volvieron a doble. De hecho, volvieron a doble. La cagó. Bueno, Tozawa, Kuchida y Erike Men para la casa. Cosa que se salvó Tozawa nomás. Los otros dos sí, están por ahí. No, pero había echaron a Erike Men. ¿En serio? A ver. Sí. Pero estoy seguro que no lo he visto. Sí, estoy seguro que lo echaron, man. Bueno, luchó el último NXT. Sí. ¿La dura? Me quedó la cagada en la cabeza. Pensé que me había vuelto loco. Fallé yo. Fan casual, lo arruiné otra vez. Dame un segundo. No, si todavía está en el roster. Sí, de hecho está en la superestrella. Sí, luchó en diciembre del año pasado. El último NXT, literal, lo vi luchar. Héctor me dejó para la cagada. Me rompió el cerebro, ¿sí? Bueno, pero si lo vi, qué chucha. Estaba alucinando. Que... Sí. Solamente aplico mi poder de fan casual para mandarme cagazos así. Gracias. ¿Qué más? El Mati el año pasado, a esta altura, decía que NXT UK no pasaba de ese año. Como que se iban a acordar que existía y lo iban a cerrar, cosa que efectivamente pasó. Bien, Mati. Otras cosas, Kairi llega a Stardom. ¿Qué pasó? Stardom número 2 en Japón, cosa que también pasó. Tony vuelve a Stardom, cosa, eso sí no pasó. No, menos mal. Pero lo que sí me dio risa es que en el podcast, en alguna parte, como lo venís transmitiendo hace rato, dijiste algo del tipo: ojalá Sacha se vaya a Japón a caer de cuello, cosa que te doy 50-50 porque llegó allá,
no se rompió el cuello, pero va a luchar en Japón o va a luchar en New Japan en Estados Unidos. Así que... No, pero va a luchar en Japón, tiene agenda en marzo y en abril. ¿Mitad y mitad? ¿Dónde? Sí. En un show en Japón, posiblemente va a ser el que hagan en Saitama y en el show grande que va a ser Stardom en Yokohama. ¿Y cómo se ve? ¿Está firmado? ¿Está seguro? ¿O se lo leíste a Hugo? No, es por lo el ¿cómo está usted? El contrato que tiene Sacha. Se sabe cuántas fechas son los software por ahora. Ya. Yeah. Interesante. Por eso. Ya. Yeah. Momo. Momo. Le dije pura wea, seguro. Ya. Yeah. Momo echó a Corbin el año pasado, pero ahí lo tenemos. Y con JBL de manager. Menos mal en todo caso, güey. No veo a Corbin en otro lado. Tony, cagando. El año pasado también Momo mencionó, en realidad en un contexto de New Japan, pero se la vamos a conceder, de que Nakamura iba a volver a Japón durante un fin de semana para pelear y después volvió a Estados Unidos. Oh, pero esa fue muy buena. Ya me acordé. Que nadie se iba a dar cuenta que se fue. Eso mismo. Y pasó, pues. De hecho, por lo mismo creemos, yo decía que Muta en una de esas aparece en el Rumble. Pues. Claro. Sí. ¿Qué más? Bueno, que Raquel iba a subir al roster principal y que le iba a ir bien. Que aclaremos. Ir ¿qué bien, significa bien? Ir bien lo mencionamos como que iba a subir y no le iban a echar. O sea, como que iba a formar parte del roster principal. Debo decir que le ha ido mejor que al 80% de la gente que subió, incluido los que trajo de vuelta a Triple H. Sí, sí, no, sí, al menos ha tenido dos luchas titulares, que ya puta caleta. Sí, de verdad le ha ido bien, así que está bien. Ya, ranazo aquí porque dijo que China ya se iba a ir a IW y al final, bueno, digamos que está en doble. Por ahí le dio mal, ahí tenía un ejemplo de irle mal. De hecho, yo tenía la impresión de que eventualmente con el regreso de Ronda iban a hacer algo y no pasó nada. Nada. Pero bueno, tristeza. Ya, en otra noticia, Momo tiró a Strowman a IW también. La Melo lo había mandado a la NWA. Pepe lo había mandado a Ring of Honor. Y con el Mati dijimos que volvía a W, que fue lo que terminó pasando. Que pero ahí... ojo que Pepe igual le chutó un poquito porque. Ah, no, no fue el antes. Sí, que apareció, ¿no? Pero fue Final Battle antepasa. Sí, pues fue para por eso fue. Claro. Sí, pues. Claro, yo pensé que ese era como. Ahí a todos los cabos dijo, oye, compadre, estoy sin pegas. Y, claro. ¿Cachai? Porque de hecho se presentó hasta con nombre, Adam. Qué wea. Así que yo pensé que estaba listo, pero me equivoqué. Igual brígido que todas estas predicciones fallaron porque volvió. Porque Vince se fue, porque era una wea imposible. Claro, partamos con eso. Esa wea mandó toda la mierda, wey. Sí. Esa es la noticia del año y partimos con la vuelta del weón. Más encima, se resetió el multiverso. Hay otras cosas más. Sí, weón. Habíamos dicho que Punk y MJF se iban a enfrentar en el primer semestre, al final pasó en el segundo, pero pasó. Uh-huh. Se había augurado el final del Inner Circle, que efectivamente ocurrió, pero un segundo después se volvió a crear un stable igual, pero con otras personas. Es lo que tiene Jericho hasta la fecha con el Jericho Appreciation Society. Después de eso, ya, ranazos que me mandé yo. Que iban a echar a los Viking Riders, que bueno, todavía andan por ahí. Pero es como si los hubiesen echado al menos. Es como si se... sí. De hecho, la última participación que tuvieron fue porque volvió Sarah Logan con otro nombre. Sí. Y eso fue. Que otra vez, para mí volvió solo para el Rumble y de ahí para la casa, pero en fin. La mina volvió copiándole a Max Dean Paler,
Sí, bueno, pero digamos que tampoco es un diseño tan creativo. O sea, sí, en la lucha libre a lo mejor, pero. Puta, No, pero no. está totalmente sacado de la serie de los vikingos, la wea. Sí, pues si los vikingos existieron, Si hay otra pues. luchadora más que usa el mismo look, ya no me acuerdo el nombre, Sí. pero es la tercera ya. Reclamen apropiación cultural mejor, pues. Claro. Ya. Cuenta si la cultura ya no existe. ¿Ah? Cuenta si la cultura no existe desde hace como 1000 años. Puta, justo este año se liberó los derechos de autor de Sherlock Holmes, así que supongo que ya no lo es. Muy bien. El copyright Oye, el dato falló. ñoño Pasó. ese, man. Había Acabó. gente el 1 de enero celebrando porque quedó liberado a Sherlock, así que podían hacer un montón de fanfic sin que les caiga algún Weón, reclamo, man. va a salir una que. Quedó liberado Winnie the Pooh y van a hacer una película de terror. Se Bueno. llama Pooh, Blood and Honey. Espérate, ¿de verdad? Sí, eso sí es ¿Sí? verdad. Oye, ¿y se Oh. puede? ¿Y Mickey va a poder algún día ser tan Se liberado? supone que este año se libera y todos están pensando que Subterfugio va a buscar Disney para que no Para se que no libere. pase. Claro. Oh, es que a ver la cantidad de cosas que podría hacer con Mickey que Después de serían. lo que pasó con Winnie the Pooh, que ahora están haciendo una película de terror, Disney está pero con la mansa pera por el tema de Mickey, pues, bueno, Weón, tienen que imagínate. hacer una película de Mickey, pero la versión de South Park de Mickey, por favor. Claro. Yo creo que van a aplicar una weá como que lo que se libera es el Mickey que dibujó este weón. Walt Disney, Sí, o po, quien al sea. comienzo. Cualquier otro diseño de Mickey no va a estar liberado. Eso me tinca que va a pasar, así que se va a ir toda la mierda igual. Tiene sentido. Ya, a ver, ¿qué más? Alpha Academy, campeones en parejas, cosa que efectivamente pasó. Aguanta Alpha Academy. ¿En serio? Sí, pues. Sí, sí No me fueron acuerdo. campeones. Sí, Con sí el que no fue. veía W. sí estuvieron un ratito siendo campeones en Raw. Tecla ganando el SOA. Después de eso, el SOA voló alto, pero alcanzó a ser campeón, así que me anoto la medalla igual. Dakota subiendo al main roster. No esperaba que subiera de la forma que subió. Y Que le igual echaron qué bueno, y weón. subieron. La cagó. ¿Ah? Le echaron y volvió al main roster. Sí. No, bien, bien por Dakota, weón. Qué bueno Sí, me alegro por ello. que el mundo Buena la cabra. conozca, Sí, weón. sí, sí. Ah, Sí. igual me parece irónico que haya hecho un grupo con Bayley, porque la primera vez que la vi luchar era como un clon de Bayley, weón. La cagó. Es como si de repente Kylie Rae se uniera a Damage Control, ¿no? Y tenéis tres versiones de Bayley en un stable, ¿no? La cagó. La La cagó cagó. que sí, weón. Ya, esas fueron como las falopas que nos tiramos el año pasado. Ya, cosas que nos están quedando, así para pa predecir. Wyatt, en algún momento le decíamos que Va se a quede en luchar. la casa. De hecho, con la Melo dijimos que se quedara en la casa, cosa que hasta la fecha se ha cumplido a la mitad porque no ha luchado, pero volvió. El Mati y Momo dijeron que volvía a WWE, cosa que pasó. Que de hecho, para mí es como dejando de lado todo lo que pasó después, entre el Fiend, o sea, entre Wyatt y Cody, creo que está la pelea del regreso del año pasado. O sea, dejando de lado todo lo que haya No, pasado después, sí. El pero momento los es regresos muy bueno. fueron espectaculares, man. Sí, nada que Así decir. que, sí. Bueno, y ahí Pepe había mandado a Wyatt a Impact, cosa que no alcanzó a pasar. Ya, aquí tengo la duda porque tengo memoria selectiva. Finalmente, ¿quién le quitó el título a Paige? CM Punk, ¿cierto? Sí. Sí, pues. Ya, ¿en la primera o la segunda? Que ya no me acuerdo. Ah, no, pues la segunda fue a Moxley. Sí, pues se lo quitó a Ya. Paige, se lesionó, lo ganó Moxley, o sea, quedó de campeón interino, que es una mierda que espero que no vuelvan a hacer, que solo le gusta al Mati, y después Punk se lo ganó a Moxley y volvió a lesionarse y además a pelearse con todos los cabrones. Qué hombre, Ya. weón. No, vamos. Entonces, finalmente, el que acertó de quién le quitaba el título a Paige fue Momo. Porque el Mati dijo que se lo quitaba en JBF. Yo dije que se lo quitaba a Adam Cole, Baby. La Melo dijo que se lo quitaba a Darby.
Y Pepe también decía que se lo quitaba MJF. Así que ahí Momo se anotó un porotazo. Casualmente, Punk gana el título, deja de luchar contra puros paquetes y se lesiona. Y bueno, ya sabemos lo que pasó después. Así que, bueno, sería. Así muchas verdad. Gracias. Así, sí, pues, ¿cómo es que decía Vince? La vida pesta y después mueres. Life sucks and then you die. Gran promo. Así es. Gran promo, weón. Algún día podríamos hacer un podcast de promos buena, weón. Sí, para que Momo sufra. A veces la vida pesta y sigue viviendo. Pero no voy a decir de dónde es esa frase porque voy a spoilear toda una serie sin digo quién la dijo. El Mati debe saber. Ya. Sigamos. Cosas para. Año, pues. Sí, cosas para predecir. Porque esta vez lo vamos a hacer un poquito más acotado. Nos queda el Money in the Bank. Así como vamos a predecir que esté WWE nomás, porque en realidad las otras empresas no tienen algo así como para predecir. Pues. No vamos a decir quién se gana. No, pero. Hay el cosas flotador que de AEW, por ejemplo. Que se gana el flotador. Hay algo súper importante en AEW. Dale. Primero, ¿vuelve Punk? Sí, yo sí voy a decir también. Sí, bueno, ¿cómo no va a volver? Sí. Ya, ¿y hay feudo entre Punk y Delete? Da, obvio que sí, güey. Bueno. Sí, ya. Pues. Todos creen que vuelve y todos creen que... Sí, de hecho a mí lo que me da paja es que si vuelve voy a tener que esperar como 3 meses a que dé una lucha buena, pues, porque va a volver a tener un feudo con esos weones. Que sí, va a ser súper malo. Y ahí recién voy a darle luchas buenas, como dice Héctor, contra puros paquetes, que es lo que quiero ver de Punk. Quiero verlo luchar bien, no quiero ver drama ni promo, ninguna esa mierda, güey. Quiero verlo lucharlo. Es todo lo que pido por la mierda. Más encima que cuando vuelva, va a tener que aliarse con alguien porque tiene que ser lucha múltiple. Pues si el encontrón fue con The Elite, pues. Sí, entonces necesariamente necesita un tag. No sé si van a aprovechar a los FTR que están como pintados. Pelado le ha dado como 3 hijos. ¿Los FTR vuelven a WWE o no vuelven a WWE? No, yo creo que no. ¿Cómo van a volver? Man? No creo ni que Andrade vuelva. ¿Para qué cacho? Ya, y la otra predicción que tengo de AEW es porque entre su último año o los últimos 18 meses de contrato. Danielson. ¿Campeonea o no campeonea? Yo digo que no. Ya, yo también digo que no. Ya, y de hecho que... digo que se retira después. ¿Por qué no de... hacemos al revés esta weá? Preguntemos quién va a salir campeón este año en AEW. Campeón. En AEW. Claro. Porque ya. Actualmente es MJF. Así que de partida la pregunta es si lo pierde este año y contra quién. Moxley lo va a ganar. Llega Moxley y gana. Puta, ahí no sería tan raro, güey. No, no es raro, son los peores. Ya, a ver. ¿Quién? Yo no lo veo el año entero de campeón. Pero no, tampoco, ni ganando. Pero no se me ocurre quién. Yo creo que se. Chucha, bueno. Es que es raro porque. De lo poco que he visto de esta cuestión, yo no entiendo si él. Bueno, aquí empieza todo el desconocimiento de cómo funciona AEW en general, pero no lo veo ni face, tampoco se ve como una especie de heel, como que es él. Entonces me cuesta como posicionar a alguien al lado, como para que se arme la rivalidad y diga cómo le va a ganar. Porque la cuestión con Punk fue una cuestión visceral que venía así como, o sea, la vendieron así como yo era chiquitito y bla, 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 y tengo tu foto. Entonces, ¿cómo armáis algo a ese nivel de alguien que armó el camino para ganar el título de esa forma? ¿Cómo lo armáis para que ahora venga una historia similar y alguien se lo quite a él? Se me hace súper complicado, a no ser que revivan a Warlow. Es lo único que se me ocurre de lo poco que cacho de AEW. Está en la caca Warlow, weón, increíble. Sí, bueno. Para mí yo... es lo peor del año el buque de Warlow. Oye, sí, bueno, espero de la perrísima, así. Malo. Yo creo que. Creo que Hackman se lo gana. ¿Ya? Y si no es Hackman, Darby. Y de verdad que no veo otro
fuera de esos dos nombres, no se me ocurre quién. Como que no me imagino a Kenny ganando el título a MJF, al menos. No veo a Punk campeonando de nuevo. Ni a Danielson tampoco, a Mox tampoco, a Jericho tampoco. Puta, y lo malo es que van a quemar a Danielson al tiro. Como lo dejaron. Sí, como, vos, como por eso yo creo que no lo van a. Claro, por eso. Y tampoco, sí, pues, a no ser que a fin de año vuelva a retarlo después de. O lo otro sería que Danielson se lo ganase a otra persona, pero a MJF no se lo gana. Claro. O sea, bueno, es que ahí son dos preguntas distintas, pues. O sea, ¿quién le quita el título a MJF? Nadie le tiene fe. Ricky Starks o ni cagando. No es para tanto. No, ni cagando. Ya fue Ricky, según yo. Puta, yo pues en un tiempo más, a lo mejor. Pero sí, pero este año no sé. Yo creo que MJF tiene el título hasta más allá de mitad de año. Creo que va a ser un reinado largo. De verdad. Pasa julio. Pasa agosto, como dicen. Aquí en Chilito. A menos que se le lesione, no sé, pues pasa una wea rara, pero. Claro. Oye, Pepe, entonces, ¿tú que ves que W es tan predecible? Sí, pues, en general le achuntáis a las cuestiones que, basándote en la predictibilidad, ¿a quién de los que cacháis veis que realmente es predecible que gane el título? Ahora no, siento que no han construido a nadie como en esa dirección, weón. Ah, no. Se han ido como para otro tipo de drama en AEW. Pero si pudiera jugármela por un nombre, puede que suene loco y es la gracia, Jack Perry va a ser campeón mundial. Oh, ¿verdad? No lo había considerado. Lo encuentro tan pequeño que se me había olvidado su existencia, weón. Tenéis toda la razón. Por cómo lo están armando, o por cómo lo marketean en volado. Aparte que con esta weá que roban de los pilares y toda esa mierda. Sí, que una mierda esa weá de los pilares, weón. Porque está sabiendo que vera. Sabes que yo creo que Darby. ¿Darby también? Sí, y creo, sí, bueno, que lo van a conectar de alguna forma con el retiro de Sting. ¿Verdad? Porque este año se retira Sting. Eso me tengo. ¿Qué? ¿Tenéis toda la razón? Sí, pues se retira Sting este año. No. Bueno, sí, igual. Está bueno igual. Sí, no, pero el tiempo no sigue dando muchas paganes, pues. No, 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 pero está un spot de morir, pues está bien que se retire. Está bien. ¿Cómo Riffle sigue luchando? Ah, que no sea Pussy. Ya, pues casi muere, pues. Pero fue entretenido. O sea, de hecho, debe haber muerto en algún momento en esa lucha, solo que no nos dimos cuenta, güey. Fingió un ataque cardíaco en medio de la lucha, güey. Flair se supone que murió en medio de su lucha de retiro. O se fue negro en un momento. Chico curioso. Oye, ¿no ven subiendo a alguien como, no sé, Cesaro o... Pero no va a cambiar. O Aleister, no, ¿cómo se llama este buen acá? Aleister Black. No sé. No, porque el Black es muy de lore. Y esa weá no es para campeonar. Y Cesaro es muy fome. Bueno, o sea, es buen luchador. Pero no vaya mal. ¿Ya fue Kingston? Yo creo que Kingston podría ser como homenaje. Onda que lo gane y lo pierda así al mes. Que sí. ¿Sabes sí. que yo me la voy a jugar? Porque ahora, viendo, y como decía, alguien que sí te puede armar de la nada una rivalidad y vos creerte que la cuestión se están jugando la vida, es Eddie Kingston. Así que. Sí, tiene razón en ese sentido. Yo me lanzo y digo que Kingston le quita el título a MJF. Ya, entonces tenemos yo, Darby, el Héctor Eddie Kingston, el Matty Hangman, si mal no. O Darby. Sí, era Hangman o Darby. Y, oye, arriesgo ranazo. Y arriesgo Pepe, ranazo. Jack Perry. Tengo una predicción loca, weón. Dale. A ver. Arriesgo ranazo, sí. Eddie Kingston se va de AEW este año. Oh. Porque. ¿Se va a financiar o se va a otro compañero? Siento que se va a frustrar a la larga porque el loco ha mostrado mucha obsesión últimamente con ser campeón mundial, bajó de peso para ser campeón mundial, ¿cachai? Toda la weá. Y va a cachar que en AEW no lo van a pescar ni en bajada a ser campeón mundial, y yo creo que se va a ir a las indies. Yo... Y hola, Japón. Yo creo que podría irse como a New Japan USA y algo así, pero me lo juego porque no se va.
O sea, más que me la juego, es como lo obvio, lo jugado es decir que se va. Yo creo que no se va por una hueá económica, weón. Sí, porque aparte pues sigue siendo la fecha en New Japan de Estados Unidos. Aparte, Pepe, ¿van a cerrar New Japan USA? Ah, me alegro, weón. ¿Por qué? Joder, concho tu madre, maricón, weón. Y la gente no, y era, era lo mejor de New Japan, weón. Pero es que a lo mejor los mandan a Japón, weón. Puta, es que, puta, es que voy a, ya voy a explicar por qué dije eso. Ya, puede sonar como, claro, como dijo Momo. El weón, porque lo encuentro innecesario, pues ya existen y llevan pro wrestling y debería ser la única weá que vean los gringos también, que es la versión japonesa, la versión original, la visión original, y que crean un spin-off de una weá que ya existe en otro país. Nunca me ha gustado esa weá ni con NXT UK, ni en ¿no esa. ¿Tu Dragon Gate USA? No, tampoco me gustaba mucho Dragon Gate USA, para ser honesto, a pesar de que habían unas luchas, weón, que espectaculares. Por ejemplo, hay una de Shinko Takagi con Johnny Gargano que me gusta mucho. Sí, es buenísimo esa weá. Esa weá donde al final Gargano gana asfixiando a Shingo. Uh-huh. O sea, ¿no se acuerdan de esa lucha culiada? Sí, lo manda negro. Sí, que le gana así y después Gargano como que se hace el weón en la promo y hace una promo demasiado face después de haber ganado de la manera más heel posible. Que esa weá la encuentro genial, weón. Es una muy buena lucha, no sé si se acuerdan de esa lucha, yo como que de repente hablo de esa lucha y como que nada de cacha, weón. Pero era entre TDG y USA. El problema que tuvo Dragon Gate USA es que habían muchas indies así en ese momento. Uh-huh. Era la moda, el estilo sí. Dragon Gate en el tiempo de Dragon Gate USA era la moda, po, bueno. De hecho, sí, después de lo que la caga dejaron en Raw. Claro, la idea de Gabe era que esa weá fuera como la spotera y que Evolve fuera más técnica. Pero bueno, sí. Tiempos que ya fueron. Ya, pero Héctor quería que me dijéramos WWE y ya nos fuimos muy a la mierda. No, pero igual está bueno porque igual en algún momento vamos a estar pendientes de estas cosas, así que las tenemos ahí. Morning de banca ahí, dicho. Sí, nos falta el morning de banca. En Londres, creo. Sí. O en UK o en Inglaterra. Como para contexto. Partamos lo del año pasado. Momo dijo que lo ganaba Sami y el maletín Sacha. No pasó nada. Eso. El Mati dijo que lo ganaba Balor o Riddle y Sacha o Rhea. No pasó nada. Por mi lado había dicho que lo ganaba Riddle y Piper. Piper creo que ni siquiera estuvo en la lucha. Si no recuerdo. Sí, y Riddle estuvo a punto, pero Theory se lo jodió al final. Pepe dijo que el masculino lo ganaba Corbin. Bueno, no pasó. Pero sí dijo que Div ganaba el título, o sea, el maletín, y que de hecho hacía el turn de alguna forma. Cosa que no pasó en el momento, no sé si habrá pasado después, pero igual hubo un cambio de química ahí entre medio con un estilo, no sé si llamarlo hardcore, diría que iría más como por la línea de Jackass, pero es un cambio. Debería haber ido por esa línea, creo yo, la que dice. Sí, pero como no sé dónde lo dije... No podía esperar romper una mesa que pesa más que tú. No, sí. No va a funcionar. Tienen que gimniquear esa weá. Ya. Convengamos eso que es más difícil que la chucha predecir el money igual. En sí, general, que Austin Theory haya sido campeón de. O sea, haya tenido el money de Banks, esa weá se la sacaron del culo. Es como nivel Damian Sandow con la weá. Sí. Más encima que llegó después. Claro. Ahí se pudrió todo porque cachai que lo iba a ganar. Claro, pero sí, cuando lo hicimos. El final. Pero ya, yo me lo jugué en el de mujeres, porque es una cuestión que le está faltando por ganar. Así que, Bequita, por favor, este año gana el Morning the Bank. Puta, yo ya voy a tirar los dos al tiro. Yo digo Alexa y Sheamus. Ah, buena, pues estando allá. Sí, pues. Tiene sentido. Ya, yo tiro. Espérate, dijiste. Alexa. Simus y Alexa. Me tengo que dar también... Alexa un premio por toda la cantidad de estupideces que va a hacer de aquí hasta esa fecha. En los hombres voy a dejar a Drew por lo mismo que Momo. Pero. Oh, no, Drew no. Ya sé. Se lo van a dar a Gunter, güey.
No, interesante. Interesante. No había pensado, yo iba a decir Drew, pero sí, sí que sí. Gunther por el lado de hombre y Elmina. Oh, qué difícil, weón. La Rhea Ripley. Ya. Alguna vez le damos chuntera a Rhea, weón. La cagó. Es que iba a decir yo, pero después dije, no, es asiática. Y está buqueando Momo, así que no lo puede ser. Yo estoy orgulloso de haberle chuntado a Liv Morgan. Así que como campeón reinante de esta categoría de edición. A defender el título. Voy a decir mujeres, Rhea Ripley. Y hombres, dobletea Austin Theory. ¿Otra vez? ¿De nuevo? De nuevo. Oh, interesante. De nuevo, ahora, básicamente porque yo sé que vuelve Vince y Vince va a decir, oye, me cagaron la idea que tenía el año pasado, así que la voy a retomar. ¿Quién ha ganado dos veces el Money in the Bank? ¿Punk? Va a ganar el Money in the Bank Mustafa Ali, porque a esa altura va a estar buqueando el jeque Abdullah Abchalá. Y... No, va a ganar Mansoor entonces, pues. <tú, bueno. risa> Si viene Mansoor campeón mundial, weón. ¿Quién lo había ganado dos veces? El Miz. ¿Lo ganó dos veces el Miz? Sí, uno el 2010 y el otro el 2021. Pero, espérate, es que lo ganaron así en la lucha de escalera. No, espérate, Wikipedia. Dos veces que lo consiguieron. Wikipedia me engañó, porque ahora sé cuál es el segundo que le están atribuyendo y es el que le quitó a Otis. Así que no cuenta. Sí, pues viste que sí, porque sería como lo de Edge, que sí, se lo quitó a Mr. Kennedy. Ganó, Edge lo ganó dos veces, Edge, pero uno lo ganó dos veces. No, pues se lo quitó sí, a Mr. Por, Kennedy. Sí. A Mr. Kennedy. Ya, entonces lo único que ha ganado limpiamente fue... Ponqueto. Ha sido Ponqueto. En dos WrestleMania, ¿no? Sí. 2008-2009. Ah, verdad, que yo le gané una apuesta a Jotumar. Qué raro. Decía que estaba piteado cómo le iba a ganar Punk de nuevo y la weá, que esa weá no pasaba. Y lo es que había puro queso en ese Money in the Bank. Sí, era su. Sí, era de la perra, weá. Ya, Mati, te falta el maletín de hombre. Gunther. Gunther. Ya. Sí. Mi guacho nazi va más todavía ahora que viene Vince, va a necesitar un nazi de tomo y lomo. Así que van a hacer a Gunther como el típico, como a Heinrich del año. A mí me gustaría que lo ganara Gunther, porque todo lo que ha estado haciendo estaría bueno. O sea, y Gunther tiene para ser luchador del año, el año del 2022. Sí, cabal, sí. Y puta Bequita, porque como el show, como dicen, es allá y la hija ilustre del. Claro. Del sector es Bequita y no lo ha ganado hasta la fecha, se me hace interesante que el público se rinda y caiga y todo. Aunque ahora estoy cachando que no pensé que había dicho que ganaba el Rumble, pero no. Ya pues ahí estamos con el Money in the Bank, así que por predecir cuestiones que habíamos hablado antes en el año pasado eran como ganadores de torneos de otras promociones, pero en realidad no le había mucho sentido tratar de adivinar lo del G1 y eso, que no resultó. Lo tiramos así nomás, pero qué onda. Sí. El G1 es una lata hace años. Sí. Sí, ya no vemos. Sí, la verdad es que yo no me interesa ni. Puta, ¿sabes qué podríamos decir? Porque seguro lo vamos a ver. ¿Quién chucha pierde la cabellera o la máscara? ¡Oh! Toda la razón. El triple A, weón. Y eso ya, está peludo. Contexto para la gente, porque a lo mejor no tiene idea. Este año, el Triple Manía 31, como les quedó gustando la idea de hacer un torneo y rellenar y robar con este show durante 3 meses. O 6 meses fue más o menos, decidieron hacer otra vez un show de 3 noches. La diferencia es que en vez de ser un torneo de eliminación directa, bueno, técnicamente lo va a ser, pero
la gracia está que ahora las competencias de eliminación van a ser en pareja. Entonces la pareja que pierde avanza a la siguiente, y después la pareja ganadora de este torneo, o sea, la que no ganó una, se enfrentan en uno contra uno, y la apuesta puede ser entregar la máscara o perder la cabellera. ¿Estoy bien, cierto? Sí, perfecto. Ya. ¿Dónde están los participantes de esta wea? Yo los se los digo. ¿Los compartiste en el WhatsApp o no? Sí, pero acá tengo el tweet de... Ya, dale, tírate la lista. De la licenciada Marisela. Que debe estar sonriendo probablemente. Puta, cuando decís licenciado, pero que pienso de licenciada Titaneri, ¿por qué soy así, weón? Puta madre. ¿Cachai que yo como weón viejo pienso en los locos de Chespirito? Yo, igual los chifladitos, weón. Puta madre. Sí. Aguante los chifladitos, weón. Mati, eres un cerdo. Ya. Me declaro culpable. Los participantes son Psycho Clown y Sam Adonis. Sí, porque se supone que son parejas que se llevan. Son parejas que tienen feudo, po, como para que tenga sentido que lleguen a enfrentarse. Ya voy a decir, pero ya cortito. El otro es ¿podrán coexistir? Pagano... Exactamente. Pagano y Ratch. Penta y el conche su madre, Alberto del Río. Y Blue Demon y Diamante Azul. En mi opinión, de todos estos weones, el único feudo de verdad es Blue Demon y Diamante Azul, y un poquito Psycho Clown y San Amadores. Porque la verdad es que el feudo de los payasos con los de la empresa no le importa a nadie, pero bueno, se puede decir que tienen feudo. Pero las otras dos parejas se las sacaron del culo, pues, para meter a Rachi y a Alberto del Río de alguna manera. No entiendo qué va a poner en juego Alberto del Río en esta weá, así que probablemente ganen en la primera lucha y se acabó. Porque no entiendo, no tiene máscara, no tiene pelo, no tiene dignidad. ¿Qué va a apostar ese hombre? Yo creo que ganan la primera lucha y le van a armar algún feudo para meterlo en las otras triple manías, seguramente. Para rellenar en la siguiente. Sí. Pero claro, o sea, la weá que nunca ha perdido la cabellera, pero ni un brillo. Pero bueno, no tiene ni pelo ya a esta altura, pues, entonces no tiene sentido apostar pelo. Puta, voy a tratar de ser positivo y voy a partir apostando yo y explicándolo para que tengan algo más de contexto. Ya. La wea más marquetera, creo yo, sería, puta, obviamente Psycho contra Sam Adonis, que sería una mierda de lucha, no por cómo luchan, sino porque es obvio que esa weá la va a ganar Psycho, pues bueno, o sea, ¿quién va a pensar que Sam Adonis, por la concha de tu madre, va a quitar la máscara más cara? Ni cagando, pues bueno. Así que el pro de esa, por el que podría ocurrir esa lucha, es porque puta, es Psycho. Es la más fácil. Es que no creo que venda mucho esta wea, por más Psycho que sea, es un oponente muy callampa con respeto a Sam Adonis, pero como digo, ¿quién chucha va a estar emocionado por esa wea? Si vale cornera más encima, bro. O sea, si hubiera sido Psycho con Ratch la dupla, te compro en blanco, po. Exactamente. Ahí te creo, weón. Claro, pelota, no hay que a la Psycho con Ratch, esa wea, puta, tiene el look. Que la cabellera de Ratch vale una máscara. Triple manía es masivo. Ya. Pagano con Ratch sería raro que fuera, que le dieran el evento estelar otro más a Pagano, que además viene de perder la cabellera hace súper poco. Es el buen sabor peruquero con esta wea. Recordemos que Pagano estaba en coma y en la ambulancia y le estaba cortando el pelo. Y el doctor ayudó a cortarle el pelo, ¿no? Y el doctor se vistió de peruquero. ¿Verdad? Y vampiro, y estaba vampiro, recuerden que probablemente no se acuerde esto, pero estaba vampiro también ahí ayudando a cortar el pelo. Sí, pues, efectivamente. Que estaba cargado. ¿Verdad, pues, weón? Puta, esta weá sería la misma lógica que Psycho. Sería para darle un evento estelar a Ratch y que así la weá se promocionara y hacerle la pata triple a EW. Claro. Mientras Hugo trabajando juntos. El show. Ya, Penta contra Alberto sin comentarios. Si esta weá llega a ser, llega. ¿Por un motivo a hacerla? Es que weón, ni siquiera veo el show, weón. Me daría demasiada raya. Ya, me la voy a jugar, voy a ser positivo, porque el año pasado Triple A nos sorprendió, se pegaron una run de villano 4, pero es que increíble, así para el pico.
Y me la voy a jugar porque la pareja que llega a la final Diamante Azul con Blue Demon, que es el único feudo real de esta wea. La historia es bien simple: Blue Demon estaba en el CMLL, lo echaron, se fue enojado, ya ni sé qué chucha pasó. Y en el consejo hicieron lo que hacen todos los mexicanos: agarramos otro weón, le ponemos la misma máscara y otro nombre. Y así nació Diamante Azul. La historia de Carístico y todo lo histórico. Exactamente. Y ahora que Diamante se también se fue. Sí, pues, y Diamante Azul se fue hace como 2 años del consejo. Pero esa era la, sí, Diamante Azul era la única gracia de la empresa, porque estaba la oportunidad que estos huevones pelearan. Yeah. Y han peleado en las indies, se han sacado la chucha, sangrado, como a todos nos gusta de viejos mexicanos detonados. Así que esta hueá debería llegar al final y deberíamos tener más sangre que la mierda, una hueá así al borde de la ilegalidad. Y obviamente va a ganar Blue Demon, pero pichula, la hueá va a hacer la raja y es lo que todos quieren ver, pues, bueno. Esa hueá debería ser. Así que me la juego porque van a hacer lo correcto. Pero es que yo te diré que con lo poco que sé y con lo que explicaste, nos cagaste la predicción a todos, pues, porque no podría elegir a alguien más. Creer que Triple A va a ser lo correcto es no, yo ahí voy. Pues, sí, yo voy por la opción horrible, que es Samadonis con Psycho, porque es Triple A. Y Triple A no, es incapaz de. Cuando pilla algo que le sale bacán, es incapaz de o dejarlo ahí o continuar que sea bacán. Sí. Tiene que prostituirlo y hacer una mierda. el círculo es la gracia de Triple A. Te va a dar las weas más increíbles del universo y te va a dar las weas más rancias y estúpidas del mundo. Así que yo voy por Samadonis y Psycho. Pepe. Está por ahí, Pepe, ¿cierto? Estaba muteado la yo voy a ir. Voy a pensar que AAA de verdad quiere que su weá sea exitosa. Que de verdad quieren que jueguen los números, que el mexicano promedio la vea. Así que la lógica a mí en ese sentido me dice que debería ser Blue Demon con el Blue Demon pirata. Claro. Pero la verdad, espera, que justo se me acercó una araña rincón. Ahí la estoy alejando. Eso. Ándate. ¿Alejando? Alejando, mátale. Pues, weón, bueno. Mátale, qué weón. No, se fue corriendo más rápido que la puta. Verdad, no voy a perder la concentración. No, tiene que ser Blue Demon con el diamante azul, ¿se llama el conchito? Sí. Sí, esa tiene que ser la lucha, porque weón es triple manía y le tengo NF que si Villano Cuarto tuvo una corrida tan espectacular, el Blue Demon va a querer decir: oye, carnal, yo también quiero tener una corrida espectacular como la de ese vato, y va a salir con el martillo culiao. Ay, 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 así que, sí. Sin duda es Blue Demon con el diamante azul. ¿Y gana Blue Demon? Y gana Blue Demon, sí. Ya, anotado. Sí, ni cagando, Blue Demon se va a morir con la máscara. Sí, totalmente. Ya. Puta, es que no me quiero ir para lo obvio, pues si la gracia aquí es jugársela total, no estamos apostando nada. ¿Sabéis qué? Pues con lo que dijo el Mati, me voy a ir con la final más conchetumadre que podría salir de aquí, así que me la juego con Penta Doña Alberto el Patrón, porque no tiene sentido, pero absolutamente nada, bro. Qué weá más salida. Esa weá, yo creo que es la menos probable de todas, de hecho. Sí, igual yo creo que gana Penta, porque no tiene sentido que entre la máscara, pero... No, igual. Si Kenta pierde la máscara con Alberto del Río, queman la arena. Sí, voy a dar pasos a usted. Yo creo que Tony Khan va y le paga a los gringos, weón, para bombardear donde sea que vayan a hacer ese triple manía, weón. Sí, pero igual me la juego que esa puede ser la final. Igual estaba pensando que si esto van a ser luchas en pareja y esto se supone que es gente que se lleva mal, entonces va a ser como luchar contra el otro y luchar contra tu tag, o sea, van a estar repartiéndose como enfermos toda la lucha. Va a ser desordenado. Eso, para va a ser interesante.
Eso, para la gente que no ve AAA, esta cuestión va a ser una ensalada de pulpo, porque no se va a entender nada, no hay que cachar cuál es el tag, porque se van a estar pegando. Y dice, oye, pero si no eran amigos. Yo, de hecho, creo que lo que va a pasar es que todas las luchas van a ser buenas y nos va a decepcionar la final. Creo que es muy posible que sean los dos primeros Triple Manía la zorra y lleguemos al último y sea una mierda y estemos todos enojados. Mientras el resto del río celebra con la máscara. Ay, qué bien. La voy a cursar. Ya, oye, me gustó esta predicción porque esta sí vamos a estar atentos, estoy seguro. Así que bien. Sí. Ya, pues yo creo que con eso estamos, sí, porque las otras cosas son difíciles de predecir. Aparte de estar ya lo predijimos en el capítulo anterior. Sí, así que creo que no hablamos de quién ganar el Cinderella y el 5GP, pero es tan aleatorio eso que en realidad. Y llevamos dos horitas. Sí, así que yo creo que estamos. Lo único con lo que quiero cerrar, aprovechando que aquí estamos hablando de lo que pasó durante el año, tengo el top 10 de podcasts más escuchados o vistos en YouTube. Uh-huh. También me di la lata de hacer la data science, como diría el Mati. De hacer esta cuestión, así que les dejo. Big Data. Big Data, man. Big Data con 17 podcasts. Top 10 de los podcasts más escuchados en YouTube, porque no tengo la estadística de Spotify. En el número 10, el especial del Mundial. Cosa sorprendente porque superó a SummerSlam, el Rumble y otras más. La pelotita. La pelotita mueve, un tema en boga, pues, weón. Sí, sí. Si este podcast se llamara Delincuencia y Lucha Libre, dejamos la caga, pues. Sí. 121 vistas en el momento que. Y no creo que se hayan movido en todo caso, pero claro. de cuando dice la estadística. El número 9, el equivalente a este podcast del año pasado, las predicciones del 2022, tuvo 125 visitas. En el octavo lugar, un capítulo especial doble, donde estuvimos hablando del Double or Nothing y Hell in a Cell. Los dos en un solo podcast. Así, ese tuvo 129 vistas. Después, hay uno que no me acuerdo que tenía y en la descripción me perdí, pero se llama El Capítulo de la Playa y tiene 135 visitas. Creo que ese fue cuando Punk se fue de madre y estuvimos hablando de eso y otras cosas más. Es muy posible. Imagino que el nombre de la playa tiene sido que por la hueá del episodio de la hueá del anime, y se van a la playa y es como un episodio sin contexto. Sí, quizás creo fue por eso, porque de hecho ahí estaban las sandías. No era ni verano, pues, bueno. Y en ese fue el capítulo donde nos enteramos que falleció Inoki, bro. ¿Verdad? Y que dijimos que iba a ser un capítulo de Inoki. Y lo estamos bebiendo, señores. No sé, lo sí, vamos a hacer. Debemos un capítulo de Inoki, no nos hagamos los giles. Sí, sí, anotaba ahí. Efectivamente, el capítulo lo revisé, que hablamos de la hueá de Punk. Sí. después de eso, en el número 6, el análisis de WrestleMania, donde nos estuvo acompañando el señor de Spot Monkeys, que le quedó gustando tanto que ahora sacó su propio podcast, así que vayan a escuchar Wrestling Falopa a Spotify. La piolita. Top 5. El número 5, el podcast más esperado por toda la gente que sigue este humilde podcast, el especial de Armageddon 99 con el Pipo de OTTR. ¡Buena! Sí. No, este no estuvo con Pipo, estuvo en el de Triple Manía. Este fue nosotros, pero aguante, man, después de que Pepe nos insistió. ¡Oh, weón, qué pay-per-view de mierda! Nuestro. Pepe por esto, pero... Nuestro capítulo. Este además fue el capítulo 50 del podcast, así que lo aprovechamos de celebrar y todo con ese pay-per-view de mierda. Haciéndonos daño. 141 vistas hasta la fecha. Número 4, y ahora sí, el Triple Manía en el DF con Pipo, que tuvo 156 vistas. Esta fue la jornada final de Triple Manía, que fue el cierre de toda esta cuestión y
la revelación de la máscara de Villano Cuarto y todo eso. En el segundo lugar, con 163 vistas, Triple Manía Monterrey, que este fue el Triple Manía, el primero, donde ahí sí que... De la marca. Sí, ahí fue donde alucinamos, donde vimos el guitarrazo, la cuestión del martillo. Ahora que lo pienso, ese Triple Manía, pues, yo elegí Revolution Cody pay-per-view del año porque tuvo por las luchas que tuvo. Pero sabéis que por momentos, weón, ese Triple Manía fue psicótico, fue hermoso. Sí, weón. No, pega en el la, palo. Weón. Por la más buena o la más mala. Sí. Fue pero espectacular. Fue muy bueno, weón. Sí, weón. Bueno, merecidísimo segundo lugar del 2022. Y en el primer lugar, el podcast con más vistas del 2022 fue el podcast que tuvimos con Akari, donde estuvo invitado Filipo, que tiene 181 visitas. 182 estoy viendo aquí, estoy en YouTube ahora, se actualizó. Fue bueno ese podcast y estuvimos como a las 7 de la mañana, ahora sí, a las 8, no me acuerdo, ¿te acordáis, Momo? Sí, pero temprano, muy temprano. Estuvimos muy temprano porque obviamente por el cambio de horario eran como las 8 de la noche allá en Japón. Así que fue como el momento justo donde pudimos conversar con Akari. Estuvimos hablando caleta de rato y nos contó muchas cosas. Nos contó cosas tras bambalinas también que hasta la fecha no podemos contar porque son secreto profesional. Claro. Pero no, muy muy buen podcast ese. Así que ganadísimo en primer lugar. Y Filipo ahí apareciendo a contribuir en su visita anual al podcast. Así que eso era como para pa cerrar esto, que ya lo último que nos queda en esta trilogía que estamos haciendo del 2022, primero con Stardom, segundo con nuestras predicciones, nos está faltando las premiaciones, así que gente, probablemente cuando haya salido este podcast, y vamos a dejar el link ahí en YouTube, vamos a tener la votación para que ustedes puedan decidir dentro de lo que ustedes mismos propusieron, dado la etapa de nominados. Para que vayan eligiendo lo mejor del año pasado y nosotros presentárselos en una próxima edición. Por lo pronto. ¿Ah? ¿Te puedo poner en aprietos? Por favor. ¿Cuál es el podcast más visto de la historia de este humilde espacio? Ah, buena pregunta. Ahora sí que vamos a tener que aplicar Big Data. Sí, pero estoy seguro que es el podcast que Momo dijo así como, oye, y si le ponemos anuncio o alguna wea así, creo que lo pusiste. Creo que el de Emo Fight. No. Creo que no. El de Emo Fight. Es trampa, no, el especial que tuvieron publicidad. Sí. Mira, porque aquí Momo como tira otros videos sueltos. tiene un video de 15 segundos que se llama Best Lariato Ever y esa cuestión sí, tiene 28.000 vistas. Sí, un video de Stan Hansen Acobache en el esquinero. Sí, ya, pero en lo que se refiere a podcast. Con 738 visitas, el podcast que hicimos del Yoshi es el más visto. Y creo que ese fue el que le inyectamos publicidad. Ah, muy bien. Sí, después de eso le sigue AEW Revolution, el de las chispitas, que tiene 672. Y después de eso, el tercero más visto es el de el primer podcast que hicimos para robar con el Día de la Mujer, que fue el especial de lucha femenina donde nos acompañó la Melo con la Nikki. Ah, verdad. Ese es el top 3, porque de ahí nos vamos a pique. Es que en esos tres fue cuando gasté los créditos que me dio Google, sí, que tenía que usar como en esos meses. Porque de ahí nos pegamos el salto hasta 189 visitas, que es el de la invasión. Ya, pero esas son visitas. Esas son naturales. Exacto, puras orgánicas. Sí. Claro. Así que, ya, eso, pues. Ya, pues, eso es como para cerrar. Como digo, nos está quedando las votaciones que deberían salir ya para cuando esté publicado este podcast. Así que voten para que podamos hacer la premiación luego. Y nada, pues. Levántate, papito, que hay que votar. Bienvenido al 2023, gente.
se nos viene un año tan raro como los últimos tres, así que ánimo a todos. Espérate, ¿puedo hacer una última predicción? Aprovechando 2023, se vende doble. Pero, ¿qué clase de predicción es esa, weón? Sí. No, se vende. Ya se sabe que se va. No, ¿cuál es el proceso de esta, weón? Tengo otra predicción, weón. Este año llueve, weón. Va a haber un temblor. Si no se vende, ahí los quiero ver. Ya. Ya, yo voy a tirar otra predicción. Este año Tony Khan va a abrazar a alguien, weón. Claro. Cody va a mencionar a su papá en intensamente. Ya, bueno, entonces ya. ¿A quién se vende doble? Este año Jericho lanza un tweet terriblemente golatra. Oh, bueno. Vaya a saber, chucha, ya. ¿A quién se vende entonces? Rápido. Yo creo a un fondo de inversión culiado fome. Ya, así no como lo soltío. Nadie farandulero, ¿no? Un fondo culiado así como inversionistas de Detroit compraron doble. Una wea que no tiene nada de farandulero. Eso me tinca. Ya. Yo digo que en NBC o esa weá, los que son dueños de USA. Ya, yo digo que sí lo va a comprar el fondo de Arabia Saudita. Sí. Ahorita me cagaron, yo no cacho estas cosas. Héctor, tenés que decir que lo compre Donnie Gunn. Yo por eso creo que lo va a comprar una weá que no cachamos. Sí, los gringos funcionan muy extraño, weón. Capaz que sea una petrolera, weón. Es una weá. Sí. La Shell. Don Dimadón comprado, weón. Ya ese. Culeado con un gorro gigante. Parcas. Tengo miniatura para este podcast. Perfecto. Ya, pues. Estamos listos entonces. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Nos esperamos para la próxima semana con las premiaciones, esperamos, sino en 2 semanas más con premiaciones y el Rambo, qué sé yo. El capítulo del perro. Ahí está siempre de reserva. Suena como a Vive TV con Doro, eso, como el podcast del perro. Sí. El podcast del perro. Sí. Ya. Listo, estamos, pues. Que estén muy bien, cuídense, hasta luego. Cuídense, chao.